Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Para que
Dios siguió a Saúl, un tiempo terrible de gran apostasía. Revela la verdad respecto.
venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor a demasiado ira, 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 ira. Dios por el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo en este día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta lectura y pueda ser comprensible y ver lo que Dios quiere tratar con nosotros en este día. Gracias, Padre Celestial. Nos unimos, Señor, una vez más para este compañerismo que tú deseas, Señor, que tú necesitas entre tus hijos predestinados, Señor. Tú indicaste en Joel 2:25 que en este último tiempo dijiste que yo, Dios, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Este ha sido el mensaje de la hora, Señor, de Apocalipsis 17, donde tenía que venir un profeta gentil a revelar todos los misterios. Oh, Padre, en esta tarde queremos cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Padre. Te lo pedimos, Señor, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu y nos guíes, Señor, a través de la lectura. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado No temáis, yo soy, mensaje predicado el 3 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 24. Dice, ellos pensaron que quizás habían hecho un error, que ellos estaban desamparados. Pero ¿saben ustedes lo que sucedió? Jesús estaba al cuidado de ellos. Después que Él los envió, Él subió a la montaña más alta que Él pudo encontrar. Y no importaba cuán lejos estaban ellos de la cumbre de la montaña en donde Él los estaba vigilando. Yo estoy tan contento en esta noche que, aunque Él no ha estado en la tierra en un cuerpo físico por 2000 años, Él empezó a subir al Calvario. Él empezó a subir el Calvario y Él subió las murallas de gloria. Él puede ver todo el universo. Su ojo está en el gorrión y yo sé que Él está vigilando. El Madison Square Garden, en Phoenix, Arizona, en esta noche, nuestras barcas pueden estar llenas de enfermedades, angustias, dolores y males, sufrimientos y nerviosismo y confusiones. Pudiéramos estar despedazados, pero hay alguien que nos está vigilando. Párrafo 25. Él subió tan alto que Él se fue hasta el cielo, y la Biblia dice que Él está tan alto que tiene que mirar hacia abajo para ver los cielos. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Él subió tan alto allí en poder y gloria que está sentado en el trono de su Padre y mira hacia abajo, y no hay ni siquiera un gorrión que pueda caer en la calle sin que Él lo sepa. Él sabe cuán enfermos están ustedes. Él conoce sus dudas y sus frustraciones. Estamos en una tormenta terrible, pero no estén asustados. Hay alguien vigilando. ¿Quién es? El que partió el pan, el que conoció a Pedro y lo llamó por su nombre. El que le dijo a la mujer de su pecado, el que le tocó el borde, una mujer tocó el borde de su manto, y él volteó y le dijo a ella que su flujo de sangre se había parado. El que percibió los pensamientos de la mente, él no yace en un sepulcro como para que él no pueda verlo a usted, sino que él ha subido a la gloria y él puede ver aún al gorrión que cae en la calle. Párrafo 26. Antes que él se fuera, Él dijo, un poco y el mundo no me verá más, el incrédulo. Pero vosotros me veréis, el creyente, porque yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y nunca permitan que los vientos venenosos de Satanás los dañen, que los desvíen de eso. Él no vigila. Y cuando todas las esperanzas se pierden, quizás ustedes visitaron al doctor esta semana, quizás ustedes han estado en Canadá, en cada clínica, perdón, que hay en Phoenix, y quizás en la Mayo o la de John Hopkins, y los que he visto en muchas ocasiones, y ellos han dicho que no hay una oportunidad terrenal. Párrafo 27. Muchos de ustedes, hace como unos 3 años en la revista Selecciones, leyeron el artículo de Milagro de Danny Martin cuando yo estaba en Arizona, o en, quiero decir, California. Cómo el Señor, después de que la clínica Mayo y la de John
Hopkins y todos ellos habían rechazado a ese bebito que estaba torcido. El poder de Dios desenvolvió a ese niño y lo sanó. Y la clínica Mayo llamó para pedir una entrevista respecto a ello. Querían saber qué había sucedido. Seguro, la revista Selecciones lo editó. ¿Qué le sucedió al pequeño Donnie, a ese muchachito canadiense? Todas las esperanzas se habían perdido después de que la clínica Mayo y la de John Cobb dijeron, el niño no puede ser sanado. Pero el padre dijo, Donnie, no estamos derrotados. Pues no, hace mucho tiempo estuvo alguien aquí en Canadá que oró por la operadora de la larga distancia, ella estaba en una escuela, ella era sordomuda, como estas personas sentadas aquí, y cuando hubo dos de ellas que fueron a la reunión en la Calgary, y el Señor la sanó a ambas. Una de ellas es una cantante en la iglesia y la otra es una operadora de teléfonos de larga distancia. Párrafo 28. Él dijo, Donnie, si Dios las conocía a ellas, Él te conoce a ti, cariño, y yo te llevaré a alguna parte. Él enganchó su caballo al trineo y se fueron por la nieve con la madre. Y cuando ellos llegaron al lugar en donde ellos iban a abordar el avión, el muchachito, su madre y él únicamente tenían el dinero suficiente para que uno abordara el avión. Así que encontraron un autobús de los Greyhound en el que Donnie y su padre pudieron viajar. Ellos llegaron a Los Ángeles y alguna clase de asociación les ayudó para llegar a la reunión en donde nosotros estábamos, allá en los campos de las Asambleas de Dios, al norte, mejor dicho, a la escuela bíblica de sureste. Después de que el padre había estado en la fila con el muchachito, dijo, fue un joven el que tuvo que sacarlo de la fila, porque él no tenía una tarjeta de oración. Ese fue Billy. Billy hizo eso porque no era justo que el hombre entrara en la fila, porque otros habían estado esperando por días en la fila de oración. Pero cuando el niñito, yo lo vi bajándose de la plataforma en ese niñito torcido, yo dije, déjalo, Billy, tráelo aquí arriba. Y cuando el padre, temblando, trajo al muchachito y su cabeza de lado, sus grandes ojos volteados hacia atrás, con sus manos temblorosas, todo torcido, sus piernitas encogidas hacia atrás. Yo dije, Señor, si yo pudiera sanar a su niño, yo le haría. Pero usted es canadiense y ha venido de muy lejos y usted está, el nombre de este niñito es Donnie Martin. El padre empezó a temblar y él dijo, eso es verdad. Yo dije, ¿cree usted? Y él empezó a gritar. Él dijo, con todo mi corazón. Él se fue directamente de esa reunión en esa noche y le compró a Donnie su primer par de zapatos. Y él los usó al siguiente día porque su ojo está en el gorrión. Él sabe cada movimiento. Él no se ha ido. Él no está muerto. Él se levantó otra vez y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su gran poder omnipotente nunca puede fallar. Él todavía es el Hijo del Dios viviente. ¡Oh, Él es tan grande! Párrafo 29. Y cuando él miró hacia abajo desde la montaña, él sabía que ellos entrarían en problemas. Así que él subió lo bastante alto para que él pudiera vigilarlos por toda la jornada. Eso es lo que él hizo en esta noche. Él sabía que nosotros estaríamos en problemas en esta edad, así que él subió hasta el cielo para que él pudiera vernos por toda la jornada de la vida. Yo estaré con vosotros, aún hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que él era en ese entonces, él es ahora. Lo que él hizo en ese entonces, él lo hace ahora. Párrafo 30. Él fue el que dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, San Juan 5:19. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. En otras palabras, Él no puede mentir porque Él es Dios. Así que cuando Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre, no me lo dice, sino me lo muestra. Lo que ve al Padre hacer, eso hace el Hijo. Así que Jesús nunca hizo un solo milagro hasta que Dios le mostró a él qué hacer por medio de una visión.
Sí, esa fue en ese entonces la señal del Mesías para los judíos, para los samaritanos, pero nunca para los gentiles. La edad gentil está terminando ahorita. Todos nosotros sabemos eso. La escritura está en la pared. Nosotros sabemos que estamos en el tiempo del fin. El mundo gentil está en una conglomeración tal de pecado y confusión, al grado que los judíos han regresado allá como una nación. La antigua estrella de David de seis picos está ondeando. La bandera más antigua en el año, o mejor dicho, la bandera más antigua en el mundo. 2500 años desde que ha ondeado. Allí están ellos con su propia moneda. Israel regresando a su propia tierra. Los avivamientos y todo lo que tenemos indica la pronta aparición del Mesías. Estamos en el fin. Párrafo 31. Ahora, si Dios les dio a los judíos esa señal del Mesías antes de la misericordia fuera quitada de los judíos y le dio a los samaritanos al fin de la jornada de ellos, Él tiene que hacer la misma cosa para los gentiles y dar la misma señal. O Él hizo un error cuando Él les dio esa señal a ellos. Si Dios alguna vez hace cualquier clase de decisión, es para siempre perfecta. Él es Dios. Él no puede retractarse y decir, yo estaba errado, yo haré esto por esta generación y esto por algo más. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene que hacer lo mismo. Y Él prometió que Él haría lo mismo. Y en esta noche, en esta hora, y nuestra pequeña barca meciéndose, naciones rompiéndose, Israel despertándose, las señales que la Biblia predijo. Los días de los gentiles están contados, llenos de errores. Regresa, oh disperso, a tu propia tierra. El día de redención cerca está. El corazón del hombre está fallando de temor. Sean llenos con el Espíritu, sus lámparas enderezadas y limpias. Mirad hacia arriba, su redención cerca está. Párrafo 32. Oh, ¿cómo deberíamos tomar estas advertencias viendo venir el tiempo del fin? Nosotros vemos la pequeña barca llenándose rápido. La edad gentil se está terminando. Satanás dispersándose, haciendo mal, pero en medio de todo ello, cuando ellos estaban en lo último de su aflicción y pensaron que todas las esperanzas se habían perdido, ellos vieron a alguien venir caminando sobre el agua. Pero la parte triste de la historia es esta. Ellos tenían miedo de él. Ellos pensaron que él era un espíritu. En otras palabras, nosotros diríamos hoy en día algo espeluznante. Ellos pensaron que era algo, una clase de espíritu, quizás un espíritu malo allá en el mar. Y la única cosa que los podía salvar, la única esperanza que tenían, la única salvación que quedaba para ellos tenían miedo de ello, porque se miraban espeluznante para ellos. Y si eso no es la misma cosa en esta noche con esta nación, yo no sé. Dios enviando su promesa, probándolo por su espíritu, y la gente dice, es telepatía mental, es un espíritu malo, es del diablo. La única cosa que puede ayudarles y tienen miedo de ello, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es el mismo, Él hace lo mismo, Él actúa lo mismo, Él es el mismo, en cada manera y en cada principio, Él es el mismo. Él está aquí ahora, su espíritu está aquí. Párrafo 33, por último. Si ustedes únicamente pudieran, mis amigos, ustedes, gente enferma, únicamente pudieran entender que la sanidad es algo que está en tiempo pasado, es algo que Dios ya ha hecho. Y la única cosa que ustedes pueden hacer es aceptar lo que Él ha hecho. Entonces será diferente. Si ustedes lo pueden aceptar, si ustedes lo pueden creer, si ustedes pueden tener fe y creer que Dios es. ¿Cuántos? Antes que llamemos las tarjetas de oración para que las personas suban aquí. ¿Hay en este edificio que no tienen una tarjeta de oración y ustedes están enfermos? ¿Ustedes? ¿Ustedes allá? Muy bien, hay un hombre y una mujer. Yo no la conozco a usted. ¿La conozco? ¿Qué de usted, señor? Yo no lo conozco a usted. ¿Lo conozco? Somos perfectos desconocidos. Muy bien, si el Señor Dios del cielo todavía es el mismo Dios, si Jesucristo es el mismo Hijo de Dios, si Él está aquí en esta noche, en la forma del Espíritu Santo, como Él prometió que estaría, y Él me revelara su problema, señora, sin conocerla a usted y sin manera de conocerla a usted,
Si Dios me revelara su problema, así como Él le reveló a la mujer en el pozo cuál era su problema, ¿creería usted que Jesucristo es el Hijo de Dios y que yo he predicado el Evangelio y he dicho la verdad? ¿Lo creerá usted? ¿Lo creerán el resto de ustedes? Muy bien. Usted sufre de un problema en su ojo. ¿Y cree usted que Dios lo sanará? Y usted allá sufre de un problema pulmonar. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Póngase de pie si usted lo cree. Muy bien, váyanse a casa. Ustedes dos, ustedes están sanados. Jesucristo los sana. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje titulado No temáis, yo soy, un mensaje predicado el 5 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 34 al 43. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis, yo soy, predicado el 5 de marzo del año 1960, párrafo 34. Si ustedes pueden creer, ¿no ven ustedes? La sanidad no puede venir de las manos de ningún hombre, viene del Calvario. Es una obra terminada que Dios hizo para ustedes en el Calvario. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? ¿Están ustedes conscientes que la presencia y la bondad y la misericordia del Dios Todopoderoso está aquí y ahora para ayudarlo a ustedes? ¿Lo creerán? ¿Pudieran ustedes creer con todo su corazón? Aquí, yo estoy mirando a un hombre. No hay nada mal en él, pero él estaba pensando tocante a su amigo. Que ustedes puedan saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está pensando tocante a su amigo y su amigo tiene desmayos. Él es un veterano. Eso es correcto. No pueden conseguir que vaya a la iglesia. Él es un veterano y tiene desmayos. Usted está interesado en él y está orando por él. ¿Es eso así, señor? Si es así, póngase de pie. Yo no lo conozco a usted. Yo nunca lo he visto a usted en mi vida. Pero esa es la verdad. ¿No lo es? Si es, levante su mano. Tenga fe y crea en Dios. Y los desmayos cesarán. Y él será sano. Aleluya. 35. Espere. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señor? Usted no tiene una tarjeta de oración. Muy bien. Usted no estará entonces en la fila. ¿Ve lo que quiero decir? Es Jesucristo revelándose él mismo. Él dijo, como fue en los días de Sodoma, ¿qué era? Un ser humano parado allí con el Espíritu de Dios en él. ¿Qué dijo? Abraham. ¿Dónde está tu mujer, Sara? Dijo, en la tienda detrás de ti. Y ella se sonrió entre sí. Él dijo, ¿por qué se rió ella? Jesús mismo dijo esto. Esa misma cosa sucederá justamente antes que caiga el fuego para destruir a todo el mundo. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Oh, si ustedes tan solo lo creen. ¿Cuántos tienen tarjetas de oración? Yo envié a Billy aquí para repartir las tarjetas de oración. ¿En dónde está él? Muy bien. ¿Cuál es la letra de la tarjeta? ¿Alguien que tenga una tarjeta, qué letra es? ¿A? ¿Quién tiene A número uno? Levante su mano. ¿A número uno? Muy bien, señor, párese aquí. ¿Ah? Número dos, muy bien. Aquí está el número tres, número cuatro, número cinco, seis, siete y por los siglos. Maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí. Consejero, príncipe de paz, poderoso Dios es él. Me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado su nombre. Cuán glorioso, cuán maravilloso es él. 36. Muy bien. Del 30 al 40. Permítanles venir ahora. A 30 al 40.
Ahora, los ujieres los mantendrán a ustedes en fila con sus nombres y demás, cómo entrar allá en la fila. Ahora, he parado un poquitito temprano. ¿Los tienen? Está bien. Ellos tienen a los ujieres allá. Muy bien. Del 30 al 40. Ahora, del 40 al 50. Del 40 al 50, que ellos se pongan en fila, 37. Y ahora, mientras ellos se están poniendo en fila, yo quiero su atención solo por un momento. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Él es sumamente maravilloso. Y había una mujer en la Biblia que no tenía manera de acercarse a Él. Así que ella dijo esto: si tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Cuántos saben de esa escritura? Si tan solo yo tocare. Ahora, miren su fe. Miren a Marta, cuando ella estaba allá y había enviado por él por causa de Lázaro. Y Jesús continuó adelante. Nunca. Él sencillamente lo ignoró. Ellas enviaron otra vez, esas muchachas amorosas y el hermano de ellas muriéndose, el íntimo amigo de Jesús. Y ellas enviaron otra vez por él y él lo ignoró y continuó adelante. ¿Por qué? ¿Recuerdan San Juan 5:19? Yo no hago nada a menos que el Padre me lo muestre. Yo no hago nada. 38. Hay algo respecto a esta señora aquí, sentada aquí. Yo le diré a usted lo que es ahorita, ¿ven? Usted no entiende exactamente lo que está mal, ¿ve? Yo le dije que había algo mal con sus ojos, lo cual es astigmatismo. Pero su cosa principal por la cual usted quiere que yo ore y que la llame y le diga que lo cual le ayudaría a usted es su corazón, eso es correcto. Ahora, si eso es correcto, póngase de pie. Muy bien, ahora siéntese. Muy bien, ¿ven? Usted iba a ser sanada de todas maneras, ¿ve? Usted iba a ser sanada, pero usted quería que yo supiera que era problema de corazón, ¿ve? Debido a que usted estaba orando de esta manera. Dios permítele que lo sepa, permítele que lo sepa. Dios respondió y dijo: es problema de corazón. Dile a ella tocante a su corazón. Oh, Él es maravilloso. Él conoce el secreto del corazón. Oh, ¿no es Él maravilloso? ¡Cuán glorioso, cuán admirable el Hijo de Dios! Esta mujercita tocó el borde de su manto. Eso es exactamente lo que ella hizo en ese momento. Ahora, ustedes saben que ella no me tocó a mí. 39. ¿No va usted tampoco a estar en la fila de oración? Usted sentado ahí, el anciano mirándome a mí, ahí. ¿No tiene usted una tarjeta de oración? ¿Cree usted que Dios lo sanará de todas maneras? ¿Usted sentado ahí? Oh, sí. ¿No va usted a estar en la fila de oración? Muy bien. Pero ¿a usted le gustaría que sanaran sus ojos? ¿No le gustaría? Sus ojos, correcto. Levante su mano, si eso es correcto. Usted lo obtuvo. ¿Amén? Muy bien. Todo se terminó ahorita. Usted no tiene que entrar en la fila de oración. Solo regrésese. Todo se terminó ahorita. ¿Qué tocó él? Él tocó su manto. ¿Qué sucedió? La misma cosa que sucedió cuando esa mujer tocó su manto. Amén. La Biblia dice que él es un sumo sacerdote. ¿Creen ustedes eso? En estos momentos, Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse, ¿de qué? De nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Bueno, eso es lo que está sucediendo. Ustedes están tocando al sumo sacerdote, no a mí. Dios tiene que tener un canal a través del cual obrar. Él obra a través del hombre. Él siempre ha usado al hombre. Cuando vino Jesús, era Dios en carne, Dios obrando a través de Dios. Él era Dios en José. Amén. Párrafo 40. David, un rey rechazado, subió el monte llorando, arriba del monte de los olivos. 500 años después,
El hijo de David, como un rey rechazado, lloró por la misma cosa en la misma ciudad. Era el Espíritu de Dios en él. El Espíritu de Dios en David. El Espíritu de Dios en el Hijo de David. Cristo llorando por la ciudad como el rey rechazado. ¿Quién me tocó? Ninguno dijo una sola palabra, pero Jesús miró alrededor, miró a la multitud, y cuando él la encontró, él dijo, o mejor dicho, le dijo a ella tocante al flujo de sangre que ella había tenido. Su fe la había salvado. Ahora, él es el mismo en esta noche. Si él es el mismo en esta noche, él será el mismo en esta noche. Obrará lo mismo en esta noche. Las mismas señales, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. 41. Yo le estaba hablando a un hombre no hace mucho tiempo. Él dijo, oh, seguro, hermano Branham. Nosotros predicamos el evangelio por todo el mundo. Esas son las obras mayores. Yo dije, entonces hagan las obras que él hizo. Luego hagan las mayores. Muéstrenme las obras que él hizo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. 42. El Espíritu de Dios está presente. ¿Cuán maravilloso sería si todos nosotros pudiéramos creer unánimes ahorita? Ahora, miren, por toda esta fila ahí, ¿cuántos más tienen tarjetas de oración? ¿Alguien más tiene alguna tarjeta de oración? ¿Son todas las tarjetas de oración? Ahora recuerden, las tarjetas de oración se repartirán otra vez a las 6, mañana en la noche. Ahora, esta fila aquí es para orar por los enfermos. Ahora, si yo pudiera sanar a este hombre o a alguien más por allí, yo lo haría. Yo no puedo sanar. Yo no tengo manera de sanar, pero una señal muestra la presencia de Dios. Ahora, Dios primero envió su palabra. Esa es la mejor manera de creerlo. Lo que sus pastores les dicen a ustedes. Correcto. Si ese sería usted o yo, y ellos no tomaran nuestra palabra por ello, ellos pudieran sencillamente continuar adelante y morir. Pero no así Dios. Él es amante y bondadoso. Él envía otras señales. Él pone en la iglesia, ¿qué? La primera cosa que Dios pone en la iglesia son apóstoles. Esos son misioneros. La misma palabra, uno enviado. La segunda es un profeta y luego maestros, evangelistas y pastores. Dios pone a esos en la iglesia por preordinación. Dios sabiendo de antemano todas las cosas. Luego, en cada iglesia local hay dones, 9 diferentes dones espirituales. Sencillamente, no es únicamente en uno solo, va de uno al otro. Y del primero al último. Y Pablo dijo, todos ustedes pueden profetizar. Ahora, todos ellos no son profetas. Eso es el don de profecía. Un don de profecía tiene que ser juzgado por 2 o 3 jueces antes que aún pueda ser dada a la iglesia o leída. Pero si Dios envía a un profeta, él nace un profeta. Siempre con así dice el Señor. ¿Ven? Párrafo 43. Ahora, estamos esperando hoy en día que Dios levante en la iglesia a tales personas. Estamos esperando grandes señales y grandes misioneros y grandes apóstoles o grandes, un gran hombre. Ellos están aquí. Yo hablé con uno justamente hace unas cuantas horas. Oral Robert, un gran hombre de Dios. Aquí en el hotel, nosotros oramos uno por el otro, poniendo manos uno sobre el otro, pidiendo las bendiciones de Dios para que nuestra obra continuara adelante. Tommy Osborne, sencillamente yo no pudiera parar de nombrarlos, grandes hombres, por donde quiera, por toda esta ciudad, pastores y todo. Todos ellos son siervos de Dios. Si su pastor no está tan cerca como un vecino que está lleno con el
Espíritu Santo, vaya con él y ore a donde quiera. Nada más que entremos, esa es la cosa principal, entrar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado No temáis, yo soy, mensaje predicado el 5 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 44 al 53. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 44. Ahora, yo no pudiera tomar esta fila aquí para discernimiento. Ustedes saben eso, porque eso casi lo mata a uno. Cualquiera sabe eso. ¿Cuántos saben qué visiones lo debilitan a uno? La Biblia así lo dice. ¿Qué sucedió cuando esa mujer tocó su manto? Él dijo, yo percibo que me he debilitado. ¿Es verdad eso? Virtud ha salido de mí. Me debilité. Una sola persona. Bueno, ustedes entienden lo que harían dos personas, luego tres personas, luego cuatro personas. Uno está a punto de desmayarse. ¿Ven? De la única manera que es, Jesús dijo, más que estas, vosotros haréis, porque yo voy, o mayores, lo cual significa más en cantidad, no en calidad. Vosotros haréis. 45. Ahora, creo yo que he dado los anuncios. Yo voy a pedirles a cada uno de ustedes que mantengan a los pequeñitos tan quietos como sea posible. Todos manténganse quietos por unos cuantos minutos. Y yo quiero que ustedes ahora recuerden, mis oraciones no son más para la sanidad de estas personas que lo que son sus oraciones. Cada uno de ustedes son compañeros conmigo y nosotros somos compañeros juntamente con Jesús para estas personas enfermas. ¿Qué si este fuera su hijo, papá? ¿Qué si este fuera su hijo, mamá? ¿Su esposo, esposa? ¿Su padre, hijo? ¿Qué si fuera? Usted quisiera que alguien fuera muy sincero al respecto. Mientras más personas oran, más feliz usted sería. Ahora, hay muchos de ellos allá, Señor, orando por usted. Y cada uno se va a unir conmigo en oración por usted. Y por cada una de estas personas aquí en la fila, que ahora si nos detuviéramos para discernir, alcanzaríamos como a unos cuatro o cinco, y el resto de ellos regresarían a sus asientos. Pero hace tiempo, cuando yo primero vine aquí, ¿recuerdan ustedes ese día ya con el hermano García, en el que oré por casi 3,000 personas esa tarde? ¿Recuerdan ustedes eso? Seguro. Muchos de ustedes lo recuerdan, ¿ven? 3,000 personas. Ellos tuvieron que cargarme al motel. Solo parado allí, poniendo manos sobre ellos, orando hasta que, y solo diciendo, Dios lo bendiga. Hasta que mi boca casi, yo ya no podía abrirla más. Mis labios estaban secos de esa manera, pero cientos fueron sanados, ¿ven? Solo por poner las manos. 46. Ahora, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes en toda la fila? Si Dios no les dice una sola cosa a ustedes o ningún discernimiento, ustedes están listos para creerlo de todas maneras. ¿Es correcto eso? Solo por poner las manos. Muy bien. Ahora, venga usted, solo párese en donde usted está, Señor. Eso está bien. Ahora, para que ustedes sepan, este hombre ha estado parado por mucho tiempo. Y el hermano Border, ese es este hermano. Es uno de los ujieres allá, Señor. ¿Es usted el siguiente paciente? El agente de allá. Muy bien. Solo que usted, que alguien les ayude. Y si ellos están muy inválidos para subir, tráiganlos, rodeando por aquí. Y yo pondré manos sobre ellos y oraré por ellos. 47. Ahora, ¿cuántos aquí prometerán su lealtad de ofrecer oración por estas personas enfermas? Levanten su mano. Ahora, si todos ustedes, ven, miren aquí, a lo largo de la fila, todos. Ahora, Padre Celestial, este es un momento crucial. El momento que ese mismo Jesús
quien fue caminando a la barca esa noche sobre el mar. Ven caminando en esta noche, Señor, en medio de este pueblo. Entra caminando en el poder del Espíritu y satura tanto nuestro cuerpo, nuestras almas y nuestro espíritu con tu presencia, hasta que veamos las grandes obras de Dios. Que cada persona que pase por esta fila de oración y cientos de personas sentadas aquí en esta noche, levantando sus manos y prometiendo su lealtad de orar por los enfermos, y yo, tu siervo, Señor, orando, y tú, el Espíritu Santo, aquí ejecutando y haciendo las mismas cosas, las cosas que serían imposibles que hiciera el hombre. Es verdad que alguien pudiera tener la suficiente fe mental para levantarse de una silla de ruedas o levantarse de un catre o una camilla. Pero cuando se trata de discernir perfectamente a un espíritu, eso solamente tú, Dios, eso es únicamente tú. El milagro más grande que hemos visto en las edades es eso. Pero tú lo prometiste. Fue una señal que tú les ibas a dar a los gentiles justamente antes del día de su clausura. 48. Señor, nosotros no sabemos qué día será la clausura de Phoenix. Pero pedimos, Padre, que en esta noche a la gente que no se le pase esto por alto, pero que ellos, siendo que ahora ha llegado la hora de liberación, después de toda una semana de llamar al altar y de hacer todo lo que pudimos para que la gente se arrepienta, 7 noches consecutivas ahora, pedimos que tú seas misericordioso y sanes a todos los enfermos que están en la divina presencia. Y Padre Dios, si hay algo aquí que tú deseas que se sepa, solo háblame, Señor, y yo te contestaré. Contesta la oración de toda la gente y que cada uno que viene por la fila de oración pase por este púlpito, sabiendo que las oraciones del pueblo son para ellos y que Jesús, el Hijo de Dios, está aquí para probarse Él mismo ser su Salvador, y no todo presente Rey y Dios, y su todo presente Rey y Dios. Concédelo en el nombre de Jesús. Amén. 48. Ahora, una sola palabra de Él hará más que miles que yo pudiera decir. Ahora, para que ustedes puedan saber, ahora esas personas allá, en donde quiera que ellas estaban, que no tenían tarjeta de oración, ustedes solo continúen orando. Ahora aquí está la gente con las tarjetas de oración, para mostrarles a ustedes que las tarjetas de oración no tienen nada que ver con ello, para mostrarles a ustedes que el Espíritu de Dios está aquí. Me gustaría decirle una palabra a este hombre. 50. Este hombre, hasta donde yo sé, yo no lo conozco, yo no sé nada respecto a él. Él no pudiera haber visto, haber estado en las reuniones y haberme mirado y demás, y yo pudiera haberlo visto a él en alguna parte. Yo no pudiera decir eso, yo no sé. Pero de mirarlo a él en la cara, de mirarlo a él de esa manera, yo levanto mi mano a Dios, que yo nunca lo he visto a él antes en mi vida, que no lo conozco, a menos que yo nada más lo haya visto, pero no lo conozco. Pero ahora el hombre está parado aquí por algún propósito, por alguna causa que yo no sé, pero aparentemente que él está en una condición desesperada. 51. Pero si el Espíritu Santo simplemente me dice algo, alguna cosa, para que las otras personas que están aquí en esta fila puedan ver que ese Espíritu que los conoce a todos aquí me tiene ungido. Y la Biblia profetiza que sea exactamente de esa manera en este día. Seguramente que los haría tener fe. Lo haría a usted tener fe, si el Señor pudiera decirme cuál es su problema. Como Él le dijo a la mujer, ¿le ayudaría a usted? ¿Les ayudaría a todo el resto de ustedes en la fila de oración? ¿Les ayudaría a ustedes? Muy bien. ¿Les ayudaría a ustedes allá a creer? Yo solo voy a tomar un momento y hablarle a él. 52. Ahora, Señor, nosotros somos perfectamente desconocidos. Igual que Felipe cuando encontró a Natanael. Usted vino en esta noche. Usted vino aquí solo como un hombre. Entró aquí. Y alguien le dio a usted una tarjeta de oración. Y aquí usted está parado en la plataforma. Yo no lo conozco a usted.
y yo no sé nada tocante a usted, pero el Espíritu Santo está aquí, quien sí lo conoce a usted. Ahora, si Dios puede revelarme algo que le mostraría a usted, que decirle la verdad, usted sabe si es la verdad o no, usted sabrá eso. Si se le dice a usted algo que ha sido, usted sabrá si eso es verdad o no. Entonces, si él sabe lo que ha sido, seguramente que él sabrá lo que será. Si usted sabe que eso es correcto, entonces lo que él dice que será tiene que ser correcto, ¿ve? Eso es verdad. Ahora, si yo dijera, alabado el Señor, aleluya, usted está enfermo, seguro usted está parado en la plataforma, usted está aquí por algo, usted pudiera no estar enfermo, yo no sé, pero si yo dijera, alabado el Señor, ¿está usted enfermo? Usted diría, sí, Señor, aleluya. El Señor dice que usted va a ser completamente sano. Usted diría, alabado el Señor, y se iría. Eso pudiera ser verdad, eso pudiera absolutamente ser la verdad. Pero cuánto mucho más grande es quien puede regresar en su vida y decirle lo que usted ha sido, luego venir aquí y le dice lo que usted ha sido y lo que usted será, ¿ve? Esa es la parte infalible. Y usted es el juez. Y hay por lo menos 500 o 600 personas aquí en esta noche. Y usted sabe que eso, si eso es la verdad o no. 53. Ahora, ¿dijo usted que toda persona aquí creerá? Que el Señor lo conceda. Dios Padre, yo no puedo tener contacto con el hombre. Eso depende de ti, Señor Jesús. Hay muchos de ustedes allá orando. Lo hace difícil para el que está en la plataforma. Uno tiene que detenerse un poco o sencillamente habría un estallido en la plata. Allá en la audiencia. Ahora, él está aquí. Él está consciente ahora de que algo está sucediendo. Correcto. ¿No es así? Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado No temáis, yo soy mensaje predicado el 5 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios te bendiga, hermana. Párrafos 54 al 63. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando el mensaje, no temáis, yo soy, párrafo 54. El hombre, de hecho, está sombreado de muerte. No parece, pero él lo está. Es cáncer. Ese cáncer es un cáncer de estómago. Provino de una úlcera que ha estado allí por algún tiempo y ha crecido peor, al grado que se hizo un cáncer, sin ninguna esperanza ahora. Y usted ha aceptado a Cristo, pero usted en una ocasión era cristiano. Se descarrió y acaba de regresar a Dios recientemente. Eso es correcto, ¿sí? Eso es verdad. Y usted tiene una carga en su corazón por alguien. ¿Cree usted que Dios me puede revelar quién es ese alguien? ¿Le ayudaría a usted? ¿Le ayudaría a usted a creer? Es su madre. ¿Cree usted que Dios me puede decir tocante a ella? Hay algo mal en su cadera y ella está en un hospital. Ella es una gran mujer. Ella fue sanada antes en una de mis reuniones. Así dice el Señor. Venga, oremos. Nuestro Padre Celestial, poniendo manos sobre el hombre con esta audiencia de personas, condenando el mal, que él se vaya y sea sano en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga. 55. Venga, señora. Si yo no digo una sola... Usted sabe que yo sé lo que está mal en usted, ¿verdad? Pero si yo no digo una sola palabra, ¿está bien? ¿Está? Nuestro Padre Celestial, yo pido que tú sanes a la mujer. Que ella se vaya y sea sanada en el nombre de Jesús mientras oramos. Amén. Su problema de corazón la ha dejado a usted ahorita. Usted ahora puede irse a casa. 56. Usted sabe que debe creer en Dios o ese cáncer la matará. Nuestro Padre Celestial, yo pido en el nombre de Jesús que tú la ayudes y la sanes mientras todos oramos por ella y ponemos manos sobre ella diciendo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán manos y ellos sanarán. En el nombre de Cristo. Amén.
Dios la bendiga, hermana. Váyase ahora creyendo con todo su corazón. Párrafo 57. Precioso Señor, yo pido que tú sanes a nuestra hermana y que ella vaya de aquí en esta noche y se vaya a casa y sea sanada, mientras esta gran multitud de personas están orando en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, yo no le dije a usted el mal que tenía. ¿Lo cree usted de todas maneras? ¿Lo cree? Bueno, su problema de corazón se ha ido, así que usted puede. 58. Nuestro Padre Celestial, yo pido por este querido hombre que tu Espíritu Santo venga sobre él y lo sane a él. Y pido que tú lo sanes a él en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, Señor. Nuestro Señor Jesús, yo pido que tú sanes a nuestro hermano. Que tu Espíritu esté sobre él y lo sane completamente para tu gloria. Amén. Dios lo bendiga, Señor. Padre Celestial, yo pido que tú sanes a nuestra hermana y que estas personas que están orando, junto con tus siervos, que ellas sean sanadas en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermana. Váyase creyendo. 59. Nuestro Padre Celestial, dale a este hombre una transfusión de sangre. Que el poder de Dios venga sobre él y quite esta cosa horrible de él. En el nombre de Jesús, que sea sanado. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Quiere usted irse a comer su cena? Muy bien. Vaya. Usted, su problema de estómago lo dejó a usted. Parece como si uno no dice nada. La gente. Parece como que si uno no dice nada, la gente no parece captarlo. Miren, no hagan eso. ¿Ven? Dios es igual de grande. Si es que yo les digo algo o no les digo, ¿creen ustedes eso? Es igual de grande. Él es el mismo Dios. Él sabe todas las cosas. Hace todas las cosas. Él sencillamente es Dios. Presente. Ahora, ¿cómo esta mujer aquí? ¿Cómo esta mujer aquí? ¿Me cree usted, hermana, ser un siervo de Dios? ¿Cree usted que yo le he dicho a usted la verdad de esa Biblia? ¿Cree usted que Dios puede decirme algo tocante de usted? ¿Usted sí cree? Muy bien. Usted está sufriendo de un problema de garganta, ¿correcto? No únicamente eso, sino que usted es una predicadora para empezar, una mujer predicadora, y luego usted está orando por alguien, una amiga íntima de usted que tiene cáncer. Eso es así, dice el Señor. Sí, váyase ahora y créale a él. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú sanes a la mujer en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 61. Venga, querida hermana, ahora la gente está orando por usted allá, todos ahora. Señor, te pido que tú la sanes y la hagas completamente sana en el nombre de Jesús. Amén. Venga, ¿habla inglés? ¿Habla inglés? Tu espalda, correcto. Levante su mano. Si eso es verdad, levante su mano. Váyase ahora, regrese a su gente. Jesús la sana completamente. Amén. Muy bien. Vengan creyendo. ¿También usted va a creer por ella? Muy bien. Venga, nuestro Padre Celestial, te pido que tú la hagas completamente sana. Concédelo, Señor, que tu espíritu y poder vengan sobre ella y la sanen en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga. Sea humilde. 62. Nuestro Padre Celestial, te pido por este hombre. Yo me abrazo de él como mi hermano. Te pido que el Espíritu Santo, que está ahora presente, lo unja también a él con fe, para que él crea mientras la iglesia está orando en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermana, ¿cree usted? Señor Jesús, te pido por nuestra hermana junto con esta iglesia del Dios viviente, que tú la sanes y la hagas sana. Amén. Dios la bendiga, hermana. Venga, querida hermana, nuestro Padre Celestial, mientras pongo manos sobre esta nuestra hermana, en el nombre de Jesús, que ella sea sana. Amén. Dios la bendiga, hermano. El pequeñito, ¿cree usted que él sanará? Padre Celestial, maldito sea el diablo que ha afligido a este niño. Que él sea sano en el nombre de Jesús. Amén. No lo dude, estará bien. Dios lo bendiga, mi hermano. Por último, el párrafo 63. Bondadoso Padre Celestial, yo pongo manos sobre ellos. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Y que sean sanos en el nombre de Jesús. Amén. No duden. El Señor bendiga a nuestro hermano y que el deseo de su corazón se le sea dado. En el nombre de Jesús te pido. Amén.
Ahora todos sean reverentes y estén orando conmigo. Cuando yo esté orando por las personas, ustedes oren conmigo. ¿Están ustedes haciendo eso? Todos orando. Ahora el Señor sea bendecido. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado No temáis, yo soy mensaje predicado el 5 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 64. Dice, ¿cuántos recuerdan cuando yo solía tomar la mano de las personas? ¿Recuerdan eso? ¿Creen ustedes que todavía funciona? Yo no conozco a la señora. ¿Es correcto eso? Somos desconocidos. Ponga su mano sobre la mía. Ahí lo tiene usted. Ven aquí, hijo. No, no, gracias. Ven aquí, Billy. Yo sé que es causaría una vibración proveniente de usted. Permítame su mano. Yo quiero que usted mire aquí. Ese es mi hijo. No hay nada mal. ¿Ve? ¿Qué no es mi mano tan común como esta mano? Muy bien. Está bien, Billy. Ahora, yo quiero que ponga su mano allí. Ahora, ¿qué diferencia? ¿Ve que se hincha y esas cositas blancas resaltando sobre ella? Esas son vibraciones. Ahora, observe aquí. Yo pongo esta otra mano sobre ella. No está allí ahora. No hay hinchazón ni nada. Ahora, cambie manos. Bueno, ahí está. Ahora, usted es tan humano en esta mano como lo es en esa mano. Pero ve. Todas estas personas aquí en la audiencia recuerdan que cuando la comisión me fue dada hace 14 años por medio de un ángel, él dijo, haz que la gente te dé a ti su mano derecha. Eso es juramento, su fe, que tú eres enviado. Mi mano izquierda a ellos y mi mano derecha a Dios. Párrafo 65. Ahora ponga su mano aquí y observe algo. Mire, ahí está. ¿La ve hincharse, inflamarse? Mire aquí arriba de mi manga. Ahora, se siente como que yo tengo agarrado algo que está moviéndose. Ahora, esto es lo que es. Ahora, yo no sé en este momento. Ahora, usted solo mire aquí. Problema de riñón, ¿correcto? Sí, ¿ve? Ahora eso es por medio de... Ahora, eso es ese don. Ahora observen, ahora levántense y pídale al sumo sacerdote por alguien por una cosa u otra. Sí, usted está orando por alguien. Ellos tienen úlceras, ¿correcto? Ve, eso es discernimiento. Créalo ahora en el nombre del Señor Jesús que ellos sean sanados. Nuestro Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que ella sea sanada. Amén. Párrafo 66. Venga, hermana. Padre Celestial, te pido que tú la hagas completamente sana en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermano. ¿Está listo usted para deshacerse de esto y de su viejo bastón? Señor, yo pido que tú lo ayudes. Es menester que tú lo hagas y va a vivir. Te pido que el espíritu maligno y de enfermedad lo deje en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Venga, nuestro Padre Celestial, te pido por la mujer que tú la hagas sana. Que tu Espíritu Santo sea sobre ella y la haga completamente sana en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermana. Párrafo 67. Párrafo 67. Padre Celestial, te pido por nuestra hermana mientras esta gran iglesia poderosa del Dios viviente aquí está orando en esta noche. Cientos de oraciones están dirigiéndose hacia ti en estos momentos a favor de estas personas. Tú no puedes despreciarla, Señor, o te pido que tú la sanes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Están ustedes creyendo? ¿Qué es? ¿Alguien está esta muchachita aquí para que se ore por ella? Nuestro Padre Celestial, permite que tu espíritu y tu bondad y tu misericordia sean sobre esta. Que sea sanada en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que tú la concedas para tu gloria. Dos hermanas aquí, Señor, en el nombre del Señor Jesús, permite que tu espíritu y tu misericordia sean sobre ellas. Párrafo 68. Dios, Padre, te pido por esta mujer que no podía subirse a la plataforma. Te pido que tú la sanes a ella y la hagas sana en el nombre de tu Hijo Jesús. Mientras toda esta gran iglesia redimida de Dios está aquí orando, que la aflicción deje a nuestra hermana y que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga. Solo levante su... Oh, Dios, bendice a este muchachito. Yo pido misericordia para que tú seas con él. Concede lo que él sea sanado, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Párrafo 69. Mire aquí, hermana, ¿cree usted? ¿Habla usted español? ¿Cree usted que el desgaste de esos músculos y cosas estarán bien y luego usted será sanada? Usted está buscando a Dios últimamente, ¿no es así? Por una caminita más cerca, si usted cree con todo su corazón, esa aflicción la dejará usted. Yo maldigo a ese demonio que ha hecho esto a esta muchachita en el nombre de Jesucristo. Señor, tú dijiste, di a ese monte que se mueva y no dudes, sino cree que lo que tú dijiste sucederá, te será hecho como tú dijiste. Yo maldigo al enemigo que puso a esta muchachita y la afectó de esta manera. Que ella empiece desde esta misma hora y sea hecha sana. ¿Está usted dudando? Créalo, ella sanará. Dios le bendiga. ¿Están ustedes creyendo? Sean muy reverentes. Ven, muy bien. ¿Es usted la persona que sigue? ¿Me cree usted que soy su siervo? La mujer dice, sí, yo creo. Sí, yo sí, yo pudiera sanarla y yo la haría. Yo no puedo sanarla, pero Dios puede sanarla, pues Él es Dios. Pero si el Señor me revela cuál es su problema, entonces usted entonces sabe que yo no la conozco a usted. Y si yo no la conozco a usted y el Señor lo revela, eso mostrará su presencia. Ahora es sobre la fe que usted tiene para creer por su sanidad. Párrafo 70. Algo sucedió en la audiencia en ese momento. La perdí en alguna parte. Alguien aquí en esta sección, en alguna parte, yo sigo una luz. ¿Cuántos han visto la fotografía de ella? La columna de fuego. Ellos la tienen aquí, ven. Se fue de aquí y fue entre la audiencia, por allí en algún lugar, ven. Ahora, un momento. Ahora, no dude usted tocante a la muchachita, ¿ve? La muchachita que usted tiene allí entiende usted inglés. Muy bien, crea. La maldición la dejará. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿me creerá usted que yo soy su profeta o su siervo? La mujer dice, yo creo. Sí, cree usted. Eso está bien. Yo pienso que usted es una persona amorosa. En primer lugar, usted tiene problema en el hígado. Y eso fue causado de una caída que usted tuvo. Y luego, usted tiene problema en su hombro, en su espalda. Y los pequeños tendones en los pulmones de aquí debajo se rompieron en un accidente automovilístico. Eso es correcto, ¿no es así? Sí, señor, entre corchetes. Eso es exactamente, señora Watts. Usted puede irse a casa. Jesucristo la sana. Amén. Y Dios la bendiga. Ahora no se preocupen. Él supo quién era Simón Pedro. Ven, él sabe todas las cosas. ¿Creen ustedes eso? Párrafo 71. ¿Cree usted, hermana? Nuestro Padre Celestial, te pido que tú la sanes y la hagas sana en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cree usted por el muchachito? Nuestro Padre Celestial, te pido por el niño que tú la sanes. Concédelo, Señor. Permite que tus misericordias vengan sobre él y que la maldición del diablo sea quitada en el nombre de Jesús. Amén. Crea usted con todo su corazón. Muy bien. Ted, yo te conozco. Tú quieres deshacerte de esa asma. El hermano dice, amén. Muy bien, si tú quieres, ven aquí y oramos. Yo no sabía que tú tenías eso, pero nuestro Padre Celestial, este hombre ha sido bueno conmigo. Ha sido mi hermano, siguiendo las reuniones por todas partes. Te pido que tú lo ayudes ahora y maldito sea el diablo que le ha hecho esto a mi hermano. Que se vaya de él desde esta noche y nunca más lo moleste. En el nombre de Jesús, amén. Dios la bendiga. Párrafo 72. Nuestro Padre Celestial, por nuestra hermana te pido que tú la sanes, que la oración de esta iglesia, esta gran iglesia redimida, sentada aquí, muchos en número en esta noche, que Dios la sane a ella, la haga completamente sana. Amén. Venga, mi hermana, hermano, aquí es uno o los dos. Usted tráigalo. Nuestro Padre, Dios, sé misericordioso a nuestro hermano y a nuestra hermana, y que el poder del Dios Todopoderoso venga sobre ellos y la sane completamente, que esto sea la hora de su liberación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy sencillo, pero muy poderoso. El hermano dice, correcto. Amén. Dios la bendiga. Venga, Señor, ¿cuánto tiempo le ha molestado la espalda a usted? El hombre dice, como por un año. ¿Pero usted cree que se va a terminar ahora? ¿No lo cree usted? ¡Amén! En el nombre de Jesucristo, que lo deje, Padre. ¡Amén! Dios lo bendiga, Señor. Váyase creyendo.
Párrafo 73. Por último, nuestro Padre Celestial, te pido que tú sanes a nuestro hermano y la hagas completamente sano, que él se vaya en esta noche y sea sano mientras esta gran iglesia de Dios ora por él. Amén. Dios la bendiga, hermano. Los dos, nuestro Padre Celestial, mientras esta mujer joven aquí se para afligida por el enemigo, que el poder del Dios Todopoderoso sea sobre ella, que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermana. Váyase creyendo, no dude. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado No temáis, yo soy, mensaje predicado el día 5 de marzo del año 1960. Continuamos de manera reina en los párrafos 74 al 80 y concluimos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje No temáis, yo soy. Párrafo 74. Si ustedes sencillamente no dudan, ¿ven? Ahora, uno puede pasar 3, 4 o 5 solo orando por ellos, y el Padre Celestial conoce que cada uno que viene lo captará, allí está, lo revelará. Ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Aquí usted me cree usted que soy su siervo? Yo no lo conozco, yo no la conozco, Dios la conoce. ¿Cree usted que él me puede revelar algo tocante a usted? ¿Le ayudaría a usted si yo le dijera cuál es su problema? Su problema está en su garganta, ¿correcto? ¿Cree que Dios puede decirme qué clase de problema es? Es un quiste en su garganta. ¿Es correcto eso? ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Él lo sabe, señora Browns. Usted ahora puede irse a casa y ser sana en el nombre de Jesús. Solo tengan fe. Eso es todo. Vengan. ¿Lo ven? Ahora miren aquí. ¿Ven la diferencia que hace? 75. Padre Celestial, te pido que tú sanes a nuestra hermana y la hagas completamente sana en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial, sana a nuestro hermano y hazlo completamente sano en el nombre de Jesús. Nuestro Padre Celestial, yo pongo manos sobre el hermano y pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Concédelo, Señor. ¿Cómo está usted, hermana? Ahora, usted debe tener fe ahora, porque esa artritis se está empeorando. Pero si usted lo cree con todo su corazón, Dios la hará completamente sana. ¿Lo cree usted? Nuestro Padre Celestial, te pido que tú la ayudes y la hagas completamente sana. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Dios la bendiga, hermana. Venga, creyendo. Oh, Dios, ella necesita una transfusión de sangre en esta noche. Quita esa azúcar. Te pido que tú la ayudes en esta noche y que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermana. No dude. 76. Hermano Williams, yo lo conozco. Dios sé misericordioso. Hermano Williams, nuestro Padre Celestial, este precioso hombre ha sido un hermano tan querido para mí. Y te pido que tú lo ayudes en esta noche, Señor, que tu espíritu sea sobre él y ese temor que él ha tenido se vaya de su mente, que él se vaya y sea hecho completamente sano, mientras pido las bendiciones sobre él y maldigo el demonio que lo ha hecho temer, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano Williams. Padre Celestial, te pido por nuestra hermana que tú la sanes y la hagas completamente sana en el nombre de Jesús. Te pido, amén. Tenga fe en Dios. 77, muy bien. Señor, ¿está creyendo con todo su corazón? El hombre dice, sí, Señor, su vista. Yo lo vi a usted en alguna parte. ¿Dónde está el hermano Sharrit? ¿Está aquí John Sharrit? Aquí está el hombre que vi en la visión hoy cuando yo estaba en su automóvil. Este es el hombre. ¿Usted es un ministro? Sí, señor. ¿De Missouri? Sí, señor. ¿Que se quedó ciego debido a la diabetes azucarada? Sí, señor. Correcto. Sí, señor. Yo lo vi a usted hoy, señor, enfrente del automóvil del hermano Sharry, cuando veníamos conduciendo.
un hombre, un ministro, y ellos me contaron al respecto, ¿sí? Correcto. Ahora oremos por nuestro hermano. Nuestro Padre Celestial, yo pido que tú sanes completamente a este hombre, que el poder del Dios Todopoderoso maldiga a este diablo que lo ha cegado. Que él sea sano desde esta noche, que su vista regrese a él y que él pueda ver en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, mi hermano, ¿cree usted? El hermano dice, yo creo. La diabetes que usted ha tenido lo ha conducido a eso, pues usted tenía una vez diabetes, se oró por ello y usted sanó. Regresó en usted, llegando hasta su vista. ¿Cree usted con todo su corazón? Lo dejará otra vez. Váyase y vea y predique el evangelio en el nombre del Señor Jesús. 78. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Van a creer ustedes? ¿Habría un pecador aquí que no conoce a Dios, que le gustaría venir al frente para que se ore por él ahorita? ¿Un pecador que no conoce a Dios? ¿Cuántos aquí están enfermos y no han pasado todavía la plataforma? ¿Cuántos? ¿Y usted cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí? Seguro que Él está aquí. ¿Quiere usted ser sanado ahora? ¿Puede ver usted ahora? Él está caminando solo. Cuando yo lo vi a Él, mírenlo caminando allá, un hombre ciego caminando allá, viendo. Digamos, alabado sea el Señor. Eso es bueno. Su vista regresándole a Él. Un diabético. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es. Ahora, amén. Él va caminando, estrechando manos con la gente. ¡Cuán maravilloso! 79. ¿Ustedes que yo les estoy diciendo a ustedes la verdad tocante a Jesús? Bueno, estas son sus propias palabras. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pongan sus manos los unos sobre los otros, por todo el edificio, en todas partes, en estos momentos, mientras su presencia está aquí, allá en la audiencia, por todos los balcones y en todas partes. Esta hermana aquí, pongan sus manos los unos sobre los otros, hacer que un hombre ciego vea. Si Dios conoce los secretos del corazón, ¿cuánto mucho más conoce Él su condición por la cual están aquí? Pongan sus manos los unos sobre los otros. No oren por ustedes mismos. Oren por el hombre a su lado sobre el cual ustedes tienen su mano. 80. Nuestro Padre Celestial, en la presencia de Jesucristo, el gran poderoso, que el Espíritu Santo venga. Oh, Satanás, tú estás derrotado. Jesucristo te reprenda. Sal de esta gente, tú enemigo de la raza humana. Que el Dios del cielo sane a todos en el nombre de Jesús. Alábenle a Él. Mantengan sus manos en Él. Si ustedes creen que están sanados, pónganse de pie. A mí no me importa cuán inválidos estén ustedes. Párense, crean en Él. Tómenlo a Él, a su palabra. Párense en todas partes. Crean que Jesucristo lo ha hechos sanos. Todos los que aceptan su sanidad, párense. Ahora, levanten sus manos a Él, digan gracias Jesús, alabado el Señor Dios, el gran Jehová Dios, por su bondad. Regreso el servicio al pastor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezamos con el mensaje, más al principio no fue así. Párrafo 1. Que algún día, si nosotros pasamos más allá de este velo mortal y tenemos que entrar en ese lugar oscuro llamado muerte,
que cuando Él venga y Él llame, saldremos de entre esos que están muertos, pues lo conocemos a Él en el poder de su resurrección, y nosotros estamos muy contentos por eso. Y estamos tan interesados, Señor, en que otros conozcan ese camino. Por eso nosotros nos hemos reunido en esta noche, para que otros puedan conocer esta paz perfecta, esta paz que pasa el entendimiento, que nos da esa gran esperanza. 2. Ahora, tú viste las manos que se levantaron, Señor, y tú eres Dios que conoce el secreto de todo corazón, que conoce la petición. Y te estamos pidiendo a ti, nuestro Padre, que tú recuerdes a cada una de ellas y que sus peticiones les sean concedidas, Señor. Señor, sana a los enfermos. Haz que los ciegos vean, los sordos oigan y los cojos caminen, y que no haya una sola persona débil en nuestros medios cuando se termine este servicio en esta noche. Que todo catre se desocupe, toda silla de ruedas se desocupe, todo hombre o mujer que esté mal del corazón, perdiendo latidos, que esté latiendo perfectamente normal. Toda enfermedad se desvanezca, todo pecado termine. Y que nos vayamos de aquí en esta noche, yéndonos en nuestro camino como aquellos que iban a Emaús en los días del pasado. El primer testimonio de su resurrección, diciendo las mismas palabras, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, pues lo pedimos en el nombre de Él, quien nos ha redimido, tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. 3. Solo un poquito ronco. Yo estaba predicando esta mañana en una de las iglesias aquí, la del hermano Fuller, y tuvimos allá un gran momento en el Señor, esta mañana. Y una vez que soy bendecido, yo sencillamente no sé cuándo parar. Y estamos agradecidos por el Evangelio chapado a la antigua, que nunca ha perdido su poder y nunca perderá su poder. Ahora, esta noche la hemos asignado otra vez para un servicio de sanidad, o mejor dicho, para orar por los enfermos. Nunca queremos confundirnos en eso. Podemos orar por los enfermos, pero para un servicio de sanidad se necesita a Dios para hacerlo. 4. Ahora recuerden, la sanidad es algo que está en el pasado. La salvación es algo que está en el pasado. La primera cosa para hacerlos a ustedes reconocer eso es el Espíritu Santo de Dios. Dios tiene que revelárselo a ustedes. Nunca será real hasta que Dios se lo revele a ustedes. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ahí lo tienen ustedes. Así que, qué privilegio es cuando cualquier pecador siente ese jaloncito en su corazón. Qué privilegio es que Dios les dé un llamamiento a la cosa más grande que les pudiera suceder a ustedes, tener vida eterna. Ahora, mañana en la noche, es una noche que no estaremos aquí. Van a pelear aquí en esta arena, un tipo diferente de pelea. Nosotros estamos peleando al enemigo, Satanás, pero los hombres van a luchar o a boxear o algo, aquí mañana en la noche. Y eso nos da una oportunidad de tomar solo una noche de descanso. 5. Y luego continuamos el resto de la siguiente semana, hasta el próximo domingo en la noche, si es la voluntad del Señor. Luego saldremos de aquí para Oklahoma, para empezar en Tulsa. Como tenemos como unos 4 días de descanso, creo yo. Y luego empezamos en Tulsa. Y luego, si es la voluntad del Señor, de allí pueda que vayamos planeando inmediatamente después que salgamos de aquí, de ir a ultramar. Si es la voluntad del Señor, para un viaje completo a Europa. Y así que decíamos sus oraciones. Su fina cooperación en estas reuniones ha sido maravillosa. El martes en la mañana, yo no podía tomar el lugar de este hombre, pero lo voy a intentar. El del hermano David Duplessis, mi asociado y amigo íntimo, uno de los maestros sobresalientes de este día. Y yo, Dios le está dando un ministerio que es único en su género, trayendo a las iglesias juntas a un compañerismo
Eso no quiere decir solamente a las del Evangelio completo. Eso es para todas las iglesias, todos los creyentes, metodistas, presbiterianos, bautistas. Y muchas veces cuando nosotros, yo con frecuencia he sido acusado de decir cosas en contra de las iglesias. Y recuerden, si yo hago eso, yo no lo quiero decir de esa manera. Yo quiero decir que estoy condenando el pecado que ha sido permitido operar en la iglesia. Yo no me refiero a la iglesia ni a las denominaciones. Yo las amo, a cada una, porque Dios tiene hijos en cada denominación, ¿ven? Ellos están en todas las denominaciones. Esa es la gran visión del hermano David. Y él ha sido bendecido de parte del Señor como para hablar en Harvard y en muchas de las grandes universidades aquí en los Estados Unidos y en los diferentes lugares. Y Dios le ha dado favor entre muchas diferentes iglesias. Él ha estado hablando allá en la 11ª y Garfield en las mañanas. Él va a volar ahora a Indianápolis, Indiana, para estar allá con el pueblo metodista. Luego va a regresar el martes. No sabemos la hora y él. Yo voy a tomar su lugar. O voy a procurar el martes en la mañana para hablarle a los ministros, lo cual me gusta hacer eso, y tener compañerismo con los ministros y sus esposas y demás el martes en la mañana. Creo que ese servicio empezará a las, alguien dice, 10:30. 10:30 con nuestro precioso hermano aquí, a quien yo he aprendido a amarlo más cada día, nuestro hermano Sherry. Así que vamos a estar allí el martes en la mañana. Y el hermano Borden, me imagino, se quedará aquí con nosotros y Leo y Gene y el resto de la oficina. Y el hermano David regresará para estar el miércoles en la mañana, para otra vez tomar su puesto. 7. Ahora, yo estoy confiando que el Señor nos dé una fe estable esta noche. Yo confío que esta sea la noche que esa gran cosa que hemos buscado con anticipación, por yo mismo la he buscado, por los últimos 2 o 3 años, que surja aquí, en esta reunión, en esta noche en Phoenix. Oh, que Dios, en su misericordia, mire hacia abajo a nosotros. ¿Cómo me gustaría decir que empezó en Phoenix? Una de las noches de la próxima semana, si es la voluntad de Dios. Yo les diré lo que yo sé al respecto. Si es la voluntad del Señor, de algo que yo creo que es, yo nunca he, bueno, solo esperaremos. Ahora, nos gustaría leer algo de la Escritura aquí en esta noche, porque yo no creo que ningún servicio es completo sin la lectura de la Escritura. Viendo este grupo de personas aquí en esta noche, antes que lo hagamos, yo sé que alguien ha cancelado los servicios en sus iglesias por razón de este servicio. El Señor los bendiga, mis hermanos, y su fina cooperación. Dios sea con ustedes. 8. Y ahora nos gustaría leer en esta noche del libro del Evangelio de San Mateo. Y yo quiero leer quizás unos cuantos versículos aquí. Y empecemos a leer en el... Solo leamos el versículo 8 del capítulo 19. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Ahora, no vamos a hablar sobre casamiento y divorcio, sino que yo voy a tomar esas últimas palabras allí para un texto. Mas al principio no fue así. Cuando Jesús vino a la tierra a tabernaculizarse con los hombres, y mientras los primeros 30 años de su vida fueron, nosotros no tenemos mucha información de ello, pero cuando él empezó a salir entre el pueblo, él encontró cosas muy extrañas aconteciendo, y él encontró a los maestros de ese día enseñando cosas que no eran exactamente correctas. 9. Y me pregunto, si él viniera hoy, si nosotros no estuviéramos un poquito de la misma manera, yo estoy hablando de todos nosotros juntos, de toda la Iglesia Universal, que si nosotros no estuviéramos, si él no diría como él lo dijo en ese día, mas al principio no fue así. Ahora, si ustedes se fijan, él regresó al principio, y por lo tanto, si nosotros queremos saber cuál es la verdad, cuáles son las cosas correctas,
tendremos que regresar al principio. Ahora, Dios es infinito. Todos sabemos eso, que Él no puede cambiar. Allí es donde nuestra fe puede descansar con mucha seguridad. Si Dios dice algo, tiene que ser de esa manera para siempre. Nunca puede ser cambiado. 10. Ahora, Dios es omnipotente, omnipresente. Siendo omnisciente, lo hace a Él omnipresente. Él sabe todas las cosas. Pero Dios no pudiera ser nada más como es el aire, porque Dios tiene un lugar de morada. Dios no es un mito, Dios es un ser, Dios, Jesús, Él, Dios, pronombre. Él es un ser, por lo tanto, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente e infinito. Ahora, para ser infinito, viene la palabra infinito, que significa que no hay límite. Él es eterno. Lo eterno es como un anillo que va alrededor y alrededor, y uno está procurando encontrar en dónde comienza o en dónde termina. No hay principio o fin en ello. Dios es como un gran diamante que está puesto de esta manera, y los dones del Espíritu es la reflexión de este diamante y refleja rayos de luz de este gran diamante, como los 9 dones espirituales en la iglesia. Son como 9 rayos en el Espíritu Santo que está reflejando en la iglesia. Qué luz en la cual caminar, proveniente de un solo gran diamante. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, es decir, la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando este mensaje más al principio, no fue así, mensaje predicado el día 6 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje más al principio, no fue así, párrafo 11. Y Dios, siendo infinito, Él supo todas las cosas antes que el mundo aún fuera creado. Él conocía cada mosca, cada mosquito, cada vez que Él aún moviera su ojo, cuánto sebo Él tendría antes que el mundo aún empezara. Eso es infinito. Él sabía el fin desde el principio. Así que eso lo hace a Él infinito. Él sabe. Así que entonces, Él es omnipresente debido a que sabe todas las cosas que están aconteciendo. Ahora, todo lo que Él dice es para siempre la verdad. Si Dios alguna vez es llamado a la escena para hacer una decisión y Él hace esa decisión, tiene que ser para siempre de la misma manera. Él no puede cambiar esa decisión, porque si Él dice, bueno, yo pensé eso en ese entonces, pero yo ahora sé algo mejor. Bueno, ese es el caso, entonces Él no es Dios. Ahora, yo puedo decir, este año yo creo una cierta cosa, y mañana yo puedo regresar y decir, no, yo estaba errado, porque yo soy finito. Usted también lo es, pero no Dios. La decisión de Él siempre es perfecta. Ahora, si Dios hizo una declaración y dio un camino de escape para los pecadores y lo basó sobre la fe para creer, el siguiente pecador que viene a Dios, Dios tiene que reconocerlo igual que Él reconoció al primero. Párrafo 2. Y si Dios ha basado sanidad divina sobre la fe en la sangre derramada del Señor Jesús, y el primer hombre que vino recibió sanidad, como el hombre en la puerta llamada Hermosa, por medio de la fe en el nombre de Jesús. El siguiente hombre, sobre la misma base, recibirá la misma cosa. Si Dios derramó el Espíritu Santo sobre la gente en Pentecostés, y esa fue su decisión de que la iglesia debe operar bajo el poder del Espíritu Santo, Él no puede cambiar eso. Él no puede cambiarla y decir, bueno, yo se lo daré al obispo, yo puedo dárselo a este, o yo se lo daré a ese. Él todavía tiene que permanecer con esa misma decisión. Y si la iglesia en el día de Pentecostés
recibió el bautismo del Espíritu Santo, la reacción que provino de ese bautismo del Espíritu Santo será la reacción en cada persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo. La medicina, si es dada como una cierta, no, la vacuna de sal, o lo que pudiera ser, si empieza a obrar y obra en una cierta persona, la hace actuar de una cierta manera, la siguiente persona en la cual se administre tendrá que actuar de la misma manera cuando sea inoculada. De esa manera es con el Espíritu Santo, con Dios. Sus palabras son perfectas, Él es infinito. Ahora, cuando Dios dice que debe ser de esta manera, 3. Ahora, en el día de Pentecostés, Pedro estaba hablando y la gente había estado hablando en lenguas y haciendo ruido y hablando en otras lenguas, actuando como que fueran hombres ebrios. Y ellos fueron cuestionados tocante a estas cosas y querían saber cómo podían ser salvos. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para el que quiera que venga. Así que, ven ustedes, Dios no puede cambiar eso. Si eso es la palabra de Dios, es perfecta para siempre. Ahora, nos damos cuenta que a medida que las edades transcurren, el hombre entra y pervierte esa palabra de Dios para hacerla que se acomode con una cierta tradición. Ahora, ellos vendrán y dirán: ya no hay más necesidad de recibir el Espíritu Santo. Solo es entrar en un compañerismo. Ahora, si hubiera sido compañerismo, el Espíritu Santo no hubiera tenido que venir. Párrafo 14. Algunos de ellos dicen: si nosotros guardamos los mandamientos, eso es todo lo que tenemos que hacer. Si el guardar los mandamientos fuera todo lo que Dios requirió, Jesús murió en vano. El Espíritu Santo no tuvo que venir porque ellos tenían los mandamientos antes que viniera el Espíritu Santo. Pero se necesita el Espíritu Santo para guardar los mandamientos. Ustedes tienen que tenerlo. La palabra de Dios siempre es perfecta y siempre es la misma cada vez. Ahora, los hombres la pervierten y la cambian. Y cuando Jesús vino la primera vez, Él encontró a hombres que estaban haciendo esta mismísima cosa, pervirtiendo los caminos de Dios. Y Jesús les dijo: en vano ustedes me adoran. En vano ustedes me adoran enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Ahora, todo lo que es en vano como bueno, no hay nada en ello, no es bueno. Si yo camino por una calle para recoger un billete de $1 y no hay un billete de $1 allí, entonces yo caminé allí en vano. Es en vano. Párrafo 15. Y Jesús les dijo a esos adoradores de ese día que ellos estaban adorando a Él en vano, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. ¿Qué estoy tratando yo de decir? Ustedes tienen que regresar a la palabra de Dios para regresar. Ustedes tienen que regresar. La iglesia nunca será capaz de moverse más adelante hasta que venga la palabra y se mueva sobre las palabras. Tenemos que venir a la palabra. No importa cuál sea la sensación, cómo se mire, cuán grande sea la iglesia, cuán poderosa sea la gente. Ustedes tienen que regresar a la palabra de Dios. Esa es la palabra eterna de Dios y tenemos que venir a ella. Y Jesús dijo en esos días cuando Él vino, que Él vio al pueblo recurriendo a la iglesia para salvación. Ahora, muchas personas hacen eso hoy en día. Ellas dicen: bueno, yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a esta iglesia. Y ellas están recurriendo a ellas para salvación. ¿Qué encontraron ellas? ¿A qué las encontró Jesús adorando? No a la palabra de Dios, sino a las tradiciones, a los credos. Y si Él viniera hoy, Él encontraría a muchos de nosotros en la misma cosa, tomando credos. Párrafo 16. Ahora,
Si Jesús viniera hoy y ustedes dijeran, oh Señor, en mi iglesia la primera cosa que hacemos nosotros citamos el credo de los apóstoles. Jesús diría, mas al principio no fue así. Nuestra iglesia no cree en sanidad divina. Jesús diría, mas al principio no fue así. ¿Ven? Solo regresen al principio. Nuestra iglesia no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Jesús diría, mas al principio no fue así. Ustedes tienen que regresar al principio. Regresen a donde empezó. Por lo tanto, Jesús dijo, vosotros tomáis los mandamientos de Dios y los habéis invalidados por vuestra tradición. 17. Tomando la iglesia, los mandamientos, la enseñanza de la Biblia, y los quitaron por explicación, y por lo tanto ustedes invalidan los mandamientos de Dios. Ustedes toman la palabra de Dios y la cambian a alguna clase de credo por explicación. Y luego ustedes claman, ¿en dónde está el Dios de la Biblia? Ustedes lo han quitado a él por explicación. Ustedes se lo han quitado todo al pueblo por explicación. Cuando les dicen que los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como el Espíritu Santo, no hay tal cosa como sanidad divina, no hay tal cosa como la visita de ángeles, no hay tal cosa como milagros. Cuando ustedes hacen eso, ustedes quitan todo lo sobrenatural de la Biblia por explicación. Sacan a Dios de la iglesia cuando ustedes lo hacen por medio de tradición. Párrafo 18. Ahora, yo pienso que por mí, yo quiero adorar y adorar con una iglesia que cree el evangelio completo y predica toda palabra de él y practica toda palabra de él. Regresen al evangelio completo. Regresen al poder de Dios. Regresen al Espíritu Santo. Regresen al principio y recíbanlo como ellos lo recibieron en el principio. Y traerá los mismos resultados que trajo en el principio. Si ustedes solamente regresan al principio para tomarlo, hoy en día me recuerda, muchos llegan a estar muy molestos tratando de encontrar grandes lugares y hermosos órganos de pipa. Y esas cosas están bien. Si una iglesia tiene una cruz dorada arriba de ella de $1,000,000, si tiene un órgano de $1,000,000 y en esa iglesia, perdón, y en esa iglesia el Espíritu Santo tiene la prioridad. Alabado sea Dios, me gusta. Me gustaría pertenecer a esa iglesia, ¿correcto? Pero a mí no me importa. Pero a mí no me importa lo que tenga. Si el Espíritu Santo no está allí, no es un lugar para mí. Yo quiero estar en donde ellos lo prediquen de la manera que yo, que cayó en el principio. Eso es en donde yo sé que ellos lo recibieron en el principio. Esa es la única cosa que yo sé. La palabra regresa al principio. 19. Esa es la razón que en esta noche yo estoy aquí en Phoenix. La razón que esta multitud se ha reunido aquí. Es porque nosotros lo creemos de la manera que ellos lo creyeron en el principio. Dios es infinito. Él no puede cambiar. El hombre cambia, los tiempos cambian, los reinos cambian, los mundos cambian, las iglesias cambian, pero Cristo permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nunca puede cambiar. Él es igual como Él era en el principio. Ustedes dicen, bueno, nuestra iglesia ha existido por años, y años, y años, y años. Eso es bueno. Eso demuestra que se ha sostenido. Pero hermano, si ellos no tienen el poder de Dios, no predican el evangelio completo. Mas al principio no fue así. Yo tengo una niñita sentada aquí mirándome, la pequeña Sara. Yo tengo otra niñita en casa, Rebeca. Rebeca es una muchacha de buen tamaño ahora. Ella, como unos 14 años de edad. Sara tiene únicamente como unos 8. Y ambas son las niñas de papi. Y así que cuando yo salgo a una reunión, y al regresar a casa, ellas por lo general se quedan despiertas, esperándome. Y yo tengo una pequeña parábola, una cosita de la cual yo quiero contarles. Amén, hermanos, Dios les bendiga.
Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Mensaje predicado en día 6 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Me faltó el 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Más al principio no fue así. Párrafo 21. Yo no sé tocante sus hijos, pero el mayor obtiene la ropa y el que sigue recibe el usado. Y así que Sara estaba... Oh, that's okay. Okay, está bien. Dios le bendiga. Párrafo 20. Una noche yo llegué tarde y mamá... Y ellas habían esperado por mucho tiempo, y Sara y Rebeca, ellas tenían puestas sus pijamas y ellas estaban esperando. Esto fue antes que naciera José. Y ellas estaban esperando que yo entrara y se hizo tarde. La reunión no terminó hasta muy tarde y yo tenía que manejar una larga distancia. Y así que su mamá las acostó a dormir. Y yo no llegué hasta alrededor de las 2 o 3 de la mañana y entré. Me acosté y me dormí. Como a las 5 o 6, estando cansado y nervioso por la reunión y las visiones y demás, yo me levanté. Fui a la sala, me senté en la silla. En unos cuantos momentos, Rebeca despertó. Ella miró alrededor, había amanecido. Ella pensó, bueno, papi ya llegó a casa. Y ella miró allá y vio a su hermanita, Sara, dormida. Saltó de la cama y ahí viene ella por el cuarto. Ella despertó a Sara. Sara se dio cuenta que había amanecido, así que ahí viene ella detrás de Rebeca. 21. Yo no sé tocante a sus hijos, pero el mayor obtiene la ropa y el que sigue recibe lo usado. Y así que... Sara estaba usando las pijamas de Rebeca y los pies eran muy largos y estaban muy grandes para ella. Y ella es una niña muy chaparrita. Y Rebeca podía correr muy bien, así que le ganó a Sara. Y Sara, con esos grandes y anchos pies de la pijama como un zapato para nieve, atravesando por allí, cayéndose en todo. Pero Rebeca corrió y llegó allí primero. Y ella de un salto se montó en mis piernas y me abrazó. Y oh, ustedes saben cómo lo hace sentir a uno. Oh, se me quitó la mitad del cansancio después de eso. Y después de un rato, la pequeña Sara llegó a la escena, después que ella se cayó y se levantó 2 o 3 veces. Y ella estaba parada a la puerta y miró. Y Rebeca volteó y miró a Sara y dijo, Sara, mi hermana, quiero que tú sepas algo. Ella dijo, yo llegué primero aquí y tengo a todo a mi papi. Y no hay nada que pueda, que quede para ti. Bueno, esto. Y la pequeña Sara, su pequeño labio se le colgó, sus ojitos cafés empezaron a llenarse de lágrimas y ella se volteó. Yo la miré, yo esperé que de esa manera Dios me mire alguna vez. Y ella estaba tan descorazonada debido a que Rebeca había llegado allí primero. Y ella estaba sentada en mi pierna y me tenía abrazado. Ahora, ustedes no pueden reclamar cada porcioncita de Dios. Hay lugar para algunos más. No importa quién llegó primero allí. 22. Y la pequeña Sara empezó a alejarse. Y yo la miré de esta manera y ella me miró de lado. Y esos ojitos cafés estaban lagrimeando. Yo le hice señas con mi dedo mientras Rebeca tenía su cabeza recostada en la mía. Yo le ofrecí la otra pierna y ahí vino ella entonces de un salto, se montó en mi pierna y ella era un tipo como del evangelio completo. Ella no tenía las piernas lo suficientemente largas como para alardear de algo muy allá en el principio y cosas. Ella estaba como tambaleándose y yo tuve que abrazarla para sostenerla porque tenía miedo que se cayera de mi pierna. Pero Rebeca era de piernas largas y se balanceaba muy bien y ella misma podía sostenerse. Pero Sara no podía sostenerse, ella misma. Estaba tambaleándose y yo abracé a Sara de esta manera. La abracé poniéndola muy cerca a mí. Ella suspiró 4 o 5 veces y luego ella miró hacia atrás y dijo,
Rebeca, mi hermana, yo también quiero decirte algo. Ella dijo, puede que sea verdad que tú tienes todo a papi, pero yo quiero que sepas una cosa. Papi me tiene todo a mí. 23. De esa manera es con este evangelio, el evangelio chapado a la antigua. Puede que yo no tenga toda la teología, pero una cosa yo sé. Yo quiero que Cristo me tenga todo a mí, que Él me sostenga. No importa cuán mal me porte, cuánto yo salte, corra y grite y me llene todo de baba. Eso no tiene nada que ver con ello. Mientras Él me tenga en su completo control, a mí no me importa qué más suceda, cuán grande o lo que fuere, todo de mí, Señor. Solo manténme envuelto en tus brazos. Eso es lo que yo, todo lo que yo quiero. Ellos preguntan hoy, después que ellos han quitado todo por explicación, y dicen, todos esos días pasaron. Bueno, nuestros maestros allá en el pasado nos dijeron que esas cosas cesaron con los apóstoles y demás. Entonces ellos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese gran Dios? ¿Dónde está nuestra gente hoy día en nuestra iglesia que se están vendiendo el comunismo y todo lo demás así de esa manera? 24. Ellos no lo tenían en la iglesia temprana. Ellos estaban vendiendo de la otra manera porque tenían algo allá en el pasado que los hacía estar listos para ir a la muerte por estas cosas y estos principios por los cuales Cristo se paró, porque Cristo estaba en el corazón. Oh, eso es lo que necesitamos, regresar. Me recuerda en la Biblia, yo conté una historia, o mejor dicho, la leí allí, en donde a la edad de 12 años Jesús fue llevado a la fiesta de Pentecostés con su madre y su padre adoptivo, y ellos subieron a la fiesta de Pentecostés para adorar. Y ellos estaban tan ocupados con sus amigos y con todo. Cuando terminaron su adoración y emprendieron el regreso, ellos llevaban 3 días de viaje sin él, solo pensando que él estaba en alguna parte entre sus parientes. 25. Yo me pregunto si nosotros no hemos emprendido un pequeño viaje, solo percibiendo, él está bien. Sí, me pregunto si esta noche no ha hecho lo mismo. Oh, nosotros somos una nación religiosa. Dios está con nosotros y eso es todo lo que importa. Él nos ha ayudado en la guerra. Así que no importa, solo percibiendo que él estaba con sus familiares. Finalmente ellos se inquietaron tocante a él y ellos se regresaron a donde sus familiares y no lo encontraron. Y de esa manera es hoy en día. Nosotros regresamos a nuestros familiares religiosos. ¿Qué hacemos nosotros? Regresamos a una cierta iglesia grande. Bueno, ¿qué del Dios cuyo poder cayó el día de Pentecostés? ¿O eso fue en otro día? Aquello no es esto. ¿Dónde está la sanidad divina? 26. Las iglesias han empezado a reflexionar. Hombres en este día, y el hermano Duplessis pudiera decirles lo mismo, que grandes líderes entre las grandes iglesias han empezado a mirar el pasado, examinándose, y hombres de antecedentes luteranos, presbiterianos, están buscando la cosa real que cayó en el día de Pentecostés. Correcto. Ellos no lo encuentran en sus denominaciones y cosas, pero ellos se están reuniendo y diciendo, ¿en dónde lo dejamos a él? Él no está entre nuestros familiares, él no está entre nuestros conocidos. ¿En dónde lo dejaron ellos a él? ¿En dónde se dejó a Jesús? En la fiesta de Pentecostés. Allí es exactamente en donde la iglesia lo ha dejado a él. Ellos lo dejaron a él en Pentecostés. La única manera que ellos reciben el real mensaje es regresar a Pentecostés, en donde lo dejaron a él, regresar a donde el Espíritu Santo vino como un viento recio que soplaba y cayó en la iglesia. Sus corazones estaban en fuego y quemaban con el poder de Dios. Ellos salieron sanando a los enfermos y echando fuera espíritus malos y profetizando, hablando en lenguas y mostrando señales y prodigios. Esa es la única manera, hermano y hermana, que nosotros seremos capaces de encontrar a Dios de nuevo en la iglesia. Es regresar donde lo dejamos a Él en el principio. 27.
Tan bueno como fue Martín Lutero y muchos de los otros grandes reformadores en su día, tan bueno como ellos hayan sido otros grandes hombres religiosos, nosotros no podemos regresar en esas cosas y encontrarlo a él. Nosotros tenemos que regresar al mismísimo principio, regresar a Pentecostés. Allí es donde lo dejamos a él. Allí es donde la iglesia lo dejó a él. Allí es donde los grandes líderes de la luterana y de la presbiteriana y demás están regresando a sus denominaciones y no pueden encontrarlo a él. Y ellos están regresando al evangelio completo, hambrientos y sedientos de Dios. Aleluya. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, sin importar si ellos son metodistas, bautistas, presbiterianos o luteranos. Dios tiene hijos en la iglesia católica. Él tiene hijos en la iglesia judía ortodoxa. Él tiene hijos en la iglesia bautista, en la presbiteriana, en la luterana, correcto. Y ellos han empezado a tener hambre porque Él se les ha perdido. Nuestras tradiciones, nuestros credos de iglesia nunca satisfarán un corazón que ha sido llamado por Dios. Ustedes no pueden hacer lo que diga el credo de los apóstoles o ser rociado o algo como eso y estar satisfecho con eso. Cuando el hambre de Dios está en su alma, regresará a Pentecostés al principio y encontrará el genuino Espíritu Santo que pone su corazón en fuego. Amén. 28. Eso es lo que necesitamos, regresar al principio. Jesús dijo, mas al principio no fue así. Jesús también dijo, en ese día, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy la vid. Ahora escuche, amigo, ustedes que cultivan naranja y ustedes hombres que aquí, de las uvas que cultivan uvas y lo que ustedes cultivan, si una vid crece y el primer pámpano que sale de esa vid produce uvas, el segundo pámpano producirá uvas, el tercer pámpano producirá uvas y cada pámpano que salga de esa vid producirá uvas, ¿correcto? Porque es una vid de uvas. Y si la primera iglesia que salió de esa vid fue una iglesia de Pentecostés, que escribió un libro de hechos detrás de ella, la segunda iglesia que salga hará la misma cosa y la tercera iglesia. Y cada iglesia que salga de esa vid será una iglesia de Pentecostés, con las mismas señales y prodigios que la primera vid produjo, o mejor dicho, que el primer pámpano produjo. Será como Pentecostés. Cada iglesia que salga de esa vid será una iglesia de Pentecostés. 29. Ahora, eso suena extraño, pero como ustedes saben, hay muchas otras cosas que acontecen por ahí en la vid que no produce vides, no produce pámpanos, quise decir. Ahora, hubo un pámpano judío de Pentecostés que salió de ese árbol, o mejor dicho, de esa vid en el día de Pentecostés. Y estamos ahora al fin del camino. El pámpano gentil que sale de ese árbol tendrá una experiencia de Pentecostés. Oh Dios, quisiera que pudiera introducir eso dentro de los corazones. Yo quisiera que tuviera alguna cosa para poder mostrarles a la gente que el primer pámpano que salió de la vid produjo la evidencia de Pentecostés. El segundo pámpano producirá la evidencia de Pentecostés. Oh, ahí lo tienen ustedes, regresar al principio, regresar a donde nosotros empezamos. Esa es la razón que hoy en día, a través de tradiciones y demás, nosotros hemos quitado todo lo sobrenatural por explicación. El Espíritu Santo vino, cayó sobre la gente. Ellos empezaron a hablar en lengua. La gente hizo mofa de ellos. Los llamaron santos rodadores y los echaron a un lado. Ellos continuaron creciendo y creciendo. 30. ¿A qué ha llegado ahora? A cosas mayores que estas. Empezaron los servicios de sanidad. Luego el ángel del Señor vino, manifestando los espíritus de los dones, revelando otra vez el mismísimo espíritu que estaba en la iglesia en el principio, que conocía los secretos de los corazones y podía decirlo, lo cual era la señal del Mesías. La Biblia así lo dice, la Biblia lo declara, y así esa fue la señal del Mesías en el principio. Es la señal del Mesías al fin. Oh, si ustedes lo pudieran ver, el que tenga oído, oiga. El que tenga ojos, vea.
Si fue así en el principio, que Jesucristo mismo se dio a conocer en la última edad de los judíos y de los samaritanos por medio de una señal mesiánica, perdón, esa misma señal sucederá al fin de los gentiles, porque es otro pámpano que ha salido de la misma vid. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Mensaje predicado el día 6 de marzo del año 1960. Párrafo 31, vamos a continuar. Dice, bueno, si la vida en la vid produce uvas, el segundo pámpano producirá uvas. Ahora, ustedes pueden injertar algo allí. Ustedes pueden tomar un injerto y ponerlo allí. Nunca producirá la vida de la vid. Correcto. No, señor. Si la vida de la vid son las uvas, producirá uvas. Cada uno que salga producirá uvas. El hombre puede injertar cualquier cosa allí. Eso es lo que lo sucede hoy en día. Nosotros hemos injertado mucha doctrina hecha por el hombre. Tenemos calabazas silvestres y todo lo demás en ella. Pero cuando la vid misma produce un pámpano, será un pámpano de Pentecostés lleno del Espíritu Santo, haciendo las mismas señales y prodigios que ellos hicieron en el principio. Ustedes dicen, bueno, mi iglesia no cree en eso. Mas al principio no fue así. Mi iglesia no cree en gritar. Mas al principio no fue así. Mi iglesia no cree en hablar en lenguas. Mas al principio no fue así. Mi iglesia no cree en inmersión de aguas, mas al principio no fue así. Todas estas grandes doctrinas y fundamentos que la Biblia enseña, al principio fue así. Y todo pámpano que sale de esa vid será la misma cosa hoy en día. Si el pámpano sale de la vid que fue producida por la vid, ustedes tienen algunos pámpanos hechos por el hombre. Párrafo 32. Ustedes ven eso por aquí hoy en día. Ellos injertan un árbol. Quitan un pedazo de uno y lo injertan allí en el otro. Eso no es lo que produjo ese árbol. Solo lo está dando la vida suficiente para sostenerse, pero no es el fruto original del árbol. Pero cuando ese árbol produce un pámpano, será igual al primero que produjo. Y cuando la iglesia produzca otra iglesia, será una iglesia de Pentecostés con las señales de los hechos de los apóstoles, haciendo la misma cosa con el mismo Jesús, obrando igual, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un pámpano de Pentecostés lleno con el Espíritu Santo, con señales y prodigios de la resurrección, grandes cosas sucediendo entre ellos. Aquellos que conocen a su Dios en los últimos días harán proezas. Sí, estamos en el tiempo del fin. Párrafo 33. ¿Qué es lo que le sucede al mundo? Yo voy a terminar diciendo esto. ¿Qué es lo que le pasa al mundo? Me recuerda de algo que sucedió hace unos cuantos meses allí en la ciudad de Louisville, Kentucky, al cruzar el río de donde vivo yo. Había una señora que tenía un niñito, o era un pequeño niño, tenía como 3 o 4 años de edad. Y ella lo llevó a una tienda de 10 centavos, tienda de baratillo. Caminando allí, ella agarraba algo y decía, «¡Mira aquí, cariño! ¡Mira, querido!» Y el niñito solo miraba fijamente. Luego ella agarraba otra cosa y decía, mira aquí, querido. Y el niñito solo miraba fijamente. Ella se puso nerviosa. La gente empezó a observar, la gente que estaba en la tienda. Observando esta escena, mientras ella iba de mostrador a mostrador y agarraba algo y decía, mira, cariño, ve este, el niñito de mamá. Él solo se quedaba sentado y miraba fijamente. Y después de un rato, ella agarró una campanita. Ella estaba agarrando pequeñas barajitas y demás, por los cuales un niñito de esa edad debería ser atraído. Y ella la sacudía. Finalmente, ella agarró una campanita y la sacudió. Y él solo miraba fijamente. Dijo, no oyes de eso, cariño. Mira aquí, querido de mamá. Mira, ¿ves eso? Y el niñito solo miraba fijamente. Y ella cayó sobre el mostrador. Dijo, oh, no, 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 es así. Párrafo 34. Y algunas de las personas fueron corriendo para darse cuenta qué era lo que estaba sucediendo con la mujer. Y cuando ellas fueron corriendo para ver qué era lo que estaba sucediendo con ella, se dieron cuenta que el niñito acababa de haber estado a donde el doctor. Y algo le había sucedido a él. Y él había perdido todo el interés en cualquier cosa que un niñito debería tener en esa edad.
Él solo se quedaba mirando fijamente al espacio. Algo mal mentalmente le había sucedido a él y no prestaba ninguna atención a cosas que le atraían a él, como los que un niño de esa edad debería mirar. Y ella dijo, el doctor dijo que él está mejor, pero no está. Eso es lo que sucede. Bastante igual a lo que de la iglesia hoy en día. Dios ha tomado a la iglesia en sus brazos y él ha sacudido a un Oral Roberts, a un Tommy Osborne y un Tommy Heath y a muchos otros dones y prodigios ha sacudido él delante de los ojos del pueblo y de aquellos quienes declaran ser religiosos. Y ellos se quedan sentados y miran fijamente y actúan como que ni siquiera prestan nada de atención a ello. Párrafo 35, por último. Hay algo mal mentalmente en la iglesia. Algo está mal. Dios demuestra sus dones. Ellos se van por ahí y dicen, oh, es telepatía mental. Oh, ellos solo están actuando como que están hablando en lenguas. No hay nada en ello. Ven a la gente gritando y alabando a Dios, las lágrimas corriéndolos por sus mejillas. Ah, ella solo está emocionada. No hay nada en ello. Ven. Una iglesia debería estar poniendo atención a eso, un cristiano, porque está escrito en la palabra. Ellos hicieron eso en el principio. Hay algo mal en la iglesia, algo mal en la gente, algo mal en la nación. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Mensaje predicado el día 6 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Eddie, en los párrafos 36 al 40. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje. Más al principio no fue así. Párrafo 36. Nosotros deberíamos regresar al principio, regresar a donde dejamos a Jesús, regresar a donde la iglesia lo dejó a él. La iglesia lo dejó a él en la fiesta de Pentecostés, igual que la madre y ellos lo dejaron, como lo hizo María, como lo hizo José. Ellos eran buenas personas, pero ellos dejaron a Jesús en Pentecostés. La gente hoy en día es gente fina, gente religiosa, pero están dejando a Jesús en Pentecostés. Ellos tienen miedo de ello, no echan mano de ello. Es una vergüenza pensar de ello. Pero a pesar de eso, Dios está aquí. La bendición de Pentecostés está aquí. No importa cuánto ellos traten de quitarlo por explicación, Dios sigue adelante en darles el Espíritu Santo a quienes creen en Él, mostrando sus señales y prodigios. Así que en el día del juicio, Él no será responsable, pero nosotros seremos responsables por no prestar atención a lo que Él nos ha mostrado por medio de su palabra y por medio del Espíritu. Eso es verdad. 37. Dios está aquí ahorita. No hay razón para que la gente yazca enfermedad aquí por más tiempo. No hay necesidad para que la gente esté sentada en sillas de rueda, esté acostada en catres y esté muda y demás. Dios está aquí. Dios está aquí. El poder del Espíritu Santo está aquí. El mismo Jesús que ejecutó prodigios en el principio está aquí. Pero usted dice, bueno, ¿por qué todavía hay gente que ya se enferma? También hubo muchos que yacían enfermos en sus días. Él pasó por el estanque de Betesda. Allí yacía una gran multitud, muchos, 2,000 o 3,000 personas tal vez. Yacían por allí cojos, ciegos, lisiados y paralíticos. Él atravesó esto de hecho. Y él sabía que él había estado en una condición por muchos años. Y él dijo, Señor, ¿quieres ser sano? Él dijo, yo no tengo quien me meta al agua. Él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús fue cuestionado, sin duda, de por qué él no sanó al resto de ellos. Él dijo, de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que Él ve al Padre hacer. Había mucha gente enferma en el día que la mujer se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. Pudo haber habido cientos de personas enfermas que estaban por allí, pero ella lo tocó a Él con un toque que le trajo a Dios, a ella allí en escena. 38. Ese fue Dios en el principio, ese es Dios hoy en día. Él no puede cambiar. Él es el mismo Dios. Él sana por fe. De esa manera, Él lo dijo en el principio. Esa es la marca que Él estableció. No es su salvación, no es su bondad, no es su dinero, no es su afiliación a la iglesia, sino que es su fe. Eso es lo que es. Si ustedes pueden creerlo,
Él mismo se dará a conocer que Él está aquí. Él mismo se dará a conocer que está vivo. Él mismo se dará a conocer que Él es Dios de Pentecostés. Él mismo se dará a conocer en su iglesia que Él es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Él nunca los tocará a ustedes hasta que ustedes lo toquen primero a Él, correcto. Él mismo se mostrará, pero ustedes tienen que hacerlo. Amén. ¿Creen ustedes eso? Oremos. 39. Padre Celestial, mis palabras pudieran ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Pero una sola palabra de ti, Señor, cambiará toda la escena. Permítelo que se sepa en esta noche, Señor, que estas palabras entrecortadas son la verdad. Yo pido que tú las juntes de alguna manera y las metas en los corazones de las personas. Y que sepan que tú todavía eres Jesús en esta noche, el gran Hijo de Dios, quien caminó en Galilea y nunca hizo acepción de personas. Pero quienquiera que tuvo fe para tocarlo a él, quienquiera que tuvo fe, fue sanado. 40. Hubo multitudes quienes pasaron por ahí, quienes nunca recibieron sanidad porque ellas no lo creyeron. Pero aquellos, cuando tú fuiste a tu propia ciudad, no pudiste hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así es en esta noche. De esa manera fue en el principio. De esa manera lo es en esta noche. Pero tú caminaste entre el pueblo y le mostraste que tú eras el Mesías. Cuando tú le dijiste a Pedro quién era él, cuál era su nombre, él supo inmediatamente que tú eras el Hijo de Dios. Cuando tú le dijiste a Felipe y a Natanael y por toda la Biblia, a la mujer samaritana y a muchos otros. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios, la cual es Jesús, en el principio era la palabra, verbo, Biblia en español. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. La palabra, Jesús, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios le bendiga. Hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje. Más al principio no fue así. Mensaje predicado el día 6 de abril, de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 41 al 45. Continuando con el mensaje, más al principio no fue así. Párrafo 41. Oh Dios del cielo, viendo las sombras de la tarde cayendo, el tiempo acercándose, y tú eres tan bondadoso, Señor. Permite que la gente vea en esta noche que tú eres bondadoso. Tú eres lleno de amor y lleno de misericordia y lleno de compasión. Y ahora permite que estas personas, quienes son bendecidas al recibir tu Santo Espíritu, estas quienes son bendecidas al sentir el llamado de Dios en su vida, te pido, Padre, que tú les des fe para que con urgencia se esfuercen ahora y toquen el manto de Él, el sumo sacerdote que se sienta a la diestra de Dios en los cielos, listo para ser tocado, extendiendo su, no únicamente su manto, sino su mano para tomar en esta noche a toda persona hundiéndose, que está sin esperanza, y darles misericordia y sanar sus cuerpos. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús, lo pido. Amén. Párrafo 42. La alarma de mi reloj no sonó. Yo la tenía puesta por 20 minutos, pero estoy un poquito como unos 25 minutos. Pero no pensé retenerlos tanto tiempo. Pero, ¿creen ustedes que ese mensaje es la verdad? ¿Lo creen? Regresen al principio. Regresen al principio. Si alguien dice, yo no creo en sanidad divina, ustedes digan, más al principio no fue así. Yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo, más al principio no fue así. Yo no creo en sanidad divina, mas al principio no fue así. Párrafo 43. Pues en el principio ellos creyeron en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos creyeron en hablar en lenguas. Ellos creyeron en todos los dones espirituales. Pablo los escribió en el libro de Corintios y puso a la iglesia en orden. De esa manera fue en el principio. Esa fue la voluntad de Dios en el principio. Él es el Dios infinito. Él no puede cambiar.
Si esa fue su voluntad en el principio, esa es su voluntad en esta noche. Cualquiera cosa contraria a eso son ladrones y ellos son hombres pervirtiendo los mandamientos de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está esa iglesia espiritual hoy en día? ¿Dónde está esa iglesia que sacudió al mundo en el principio? ¿Qué es lo que sucede? 44. Yo oí a un notable evangelista no hace mucho tiempo decir, yo fui a una ciudad y tuve un avivamiento. Allí tuvimos 30,000 convertidos en 6 semanas. Él dijo, yo regresé un año después, no pudimos encontrar 30 de los 30,000. Él dijo, ¿qué es lo que sucede? ¿Son ustedes predicadores perezosos que se sientan con sus pies sobre el escritorio y no salen y visitan a la gente? ¡Oh, cuánto los regañó! Yo pensé, Señor, eso es verdad, mucha verdad. Pero yo quiero preguntarle algo. Usted dijo que Pablo entraba a una ciudad y convertía a uno, regresaba al siguiente año y de ese uno tenía 30. ¿Qué hacía Pablo? Él los guiaba a la fuente, no solo por medio de saludarlos de mano y poner sus nombres en un libro, no por medio de hacer alguna clase de confesión y prometer que usted será mejor, sino quedarse hasta que usted esté muerto y su vida esté escondida en Dios, por medio de Cristo y sellado por medio del Espíritu Santo. El fuego de Dios quemará en ese corazón hasta que usted hará cuando usted... 45 por último. Si una persona aceptara a Cristo en esas bases en esta noche y yo regresara aquí en un año a partir de hoy, yo tendría tatara, 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 nietos de eso. Eso es correcto, eso es correcto. Uno convertiría al otro y el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro de esa manera. Pero lo que ustedes tienen que hacer primero es acercarse lo suficiente. El mundo está tratando de vivir en esta noche en un fuego pintado. Ellos están tratando de vivir, tratando de calentarse por medio de un fuego pintado. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes pintan un cuadro de fuego y dicen, oh Señor, vaya allá y caliéntese. Esa pintura no los calentará a ustedes. Ustedes tienen que tener un fuego vivo hoy. No regresar al pasado y decir que un día ellos tenían una gran iglesia y una gran iglesia ya en el pasado. Nosotros necesitaremos una gran iglesia hoy en día, porque Él todavía es un gran Dios buscando un gran pueblo que le sirva con todo su corazón, que olvide sus credos y demás y sirva a Dios. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Más al principio no fue así, mensaje predicado el día 6 de marzo del año 1960 en párrafo 46 al 50. Hermana Erika, por favor. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, más al principio no fue así. Párrafo 46. Si usted es un metodista, quédese un metodista, pero si reciba el Espíritu Santo. Como dijo el hermano David Duplessis, Dios no tiene nietos. Él no tiene. Dios tiene hijos e hijas, no nietos. Él está correcto. Sí, Señor. Si usted es un metodista y un hijo de Dios, amén. Si usted es un metodista, uno que se une a la iglesia, usted es un nieto y no es un reconocido por Dios. Si usted es un pentecostal, uno que se une a la iglesia, usted es pentecostal porque su papá fue pentecostal. Usted es un nieto y no un hijo. Pero si usted nació del Espíritu de Dios, Dios no tiene nietos. Entre paréntesis, usted está correcto, hermano Duplessis. No tiene nietos ustedes. Ustedes son hijos e hijas de Dios. O ustedes ni siquiera están en la familia. Dios no los reconoce. 47. No es porque su padre fue algo, pero ¿qué es usted? Todo hombre debe nacer de nuevo, y que sea matado en él esta naturaleza pecaminosa y un nuevo hombre nazca en él, lo cual es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces usted mismo se rinde completamente a Cristo y Cristo entra y escribe un libro de los hechos
por medio de usted. Yo sé que eso es la verdad, mi amigo. Yo sé que es la verdad. Yo he dicho que si uno únicamente pudiera rendirse, ¿qué hizo esa mujer que tocó su manto? Supo cómo rendirse ella misma. Ella lo tocó a él al rendirse ella misma. 48. ¿Qué de las visiones en la plataforma, por allá y todo, y por todo el país, en todas partes? Son ustedes mismos rindiéndose al Espíritu Santo, haciéndose ustedes a un lado, sus propias ideas y solo ser guiados por el Espíritu. Correcto. Yo le amo, porque él a mí me amó. Entre paréntesis, ¿hace usted eso? Y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿Cuántos cristianos nacidos de nuevo levantarían sus manos conmigo y cantarían eso conmigo ahorita? Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Entre corchete, el hermano Branham empieza a tararear. Yo le amo. Oh, lo que el Espíritu pudiera hacer ahorita. Entre corchete, el hermano Branham continúa tarareando. Yo le amo. Yo le amo. Yo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 49. Hermana, acostada en el catre, ¿tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? ¿Cree usted que lo que usted ha escuchado en esta noche es la verdad? ¿Había oído usted alguna vez antes de estas reuniones? ¿Cree que su condición, usted pudiera tocar el borde de su manto al sumo sacerdote, que él sabría, entre paréntesis, igual que él supo con la mujer en el pozo, cuáles son sus condiciones y qué le diría a usted? Yo, siendo un desconocido para usted, ¿le diría su condición? ¿Piensa que usted pudiera disfrutar la reunión y ser sana? ¿Usted cree? Yo no la conozco a usted. Yo nunca la he visto a usted. Usted es una desconocida para mí, pero no lo es para él. Ahora, ahí está su condición. Míreme. Eso es. ¿Cree usted que yo soy su profeta, su siervo? Sí, sí cree. Usted acepta eso, lo cree. ¿Ve lo que yo quiero decir? Él me dijo que cuando, si tú haces que la gente te crea, igual que Pedro y Juan que dijeron, míranos. Yo no tengo la menor idea de lo que está mal en usted, pero él sí la tiene, pero él me lo puede revelar. La vi a usted voltearse allí y poner sus manos abajo de esa manera y empezar a llorar y orar. Ahora, yo solo estoy conversando con usted. Ahora, nosotros no nos conocemos uno al otro. Usted es mucho más joven que lo que yo soy. Es la primera vez que nos encontramos, pero aquí estamos. Hay una conexión entre usted y esta persona aquí. Es su madre, ¿correcto? Es verdad. 50. ¿Qué piensa usted, señora, al respecto? ¿Cómo supe yo que esa era su hija y que usted era la madre? Entre corchete, la hermana dice, Dios lo reveló. Dios lo reveló. Gracias, hermana. Entonces, para que usted de preocuparse respecto a ese cáncer en su estómago, ve lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y usted, jovencita, lo de usted es alguna clase de alergia que le da a usted debilidad y no puede caminar a veces. Olvídelo, levántese de su catre y vaya y consígase un asiento en alguna parte y salga a la audiencia. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje. Más al principio no fue así. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 6 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, más al principio no fue así. Párrafo 51. Alabado sea Dios. Ahora, ¿alguien allá? ¿Cuántos allá están enfermos? Espera un momento, hermana. Solo un momento, jovencita. Alguien allá que está enfermo, levante su mano. Si yo puedo conseguir a alguien que está enfermo, que necesita sanidad del Señor.
Necesito dos asientos. Espere un momento. Señor, tú dáselos, por favor, para que la gente sepa que tú eres Dios y que estos mensajes son la verdad. Tiene hemorroides. ¿Cree que Dios lo sanará completamente? ¿Usted sentado allí? ¿Sí? ¿Me cree usted? Yo soy un desconocido para usted. ¿Lo soy, jovencito? Sí, señor. Yo soy un desconocido. Usted tiene hemorroides. A propósito, el hombre sentado al lado de usted también tiene hemorroides, ¿correcto? Sentado al lado de usted. Muy bien, usted tiene hemorroides. ¿Cómo está su padre? Ha empezado a ver ahora, ¿no es así? Él fue sanado anoche, aquí en la plataforma. Él es un predicador. Yo nunca lo he visto a usted en mi vida. Si eso es correcto, mueva su mano. Ahora, a usted se le han ido sus hemorroides. Usted y ese hombre, levántense y den sus asientos a estas tres. Vayan allá atrás y párense, porque los ha sanado completamente. Vayan allá y tomen asiento. Amén. Yo le amo. Eso es. Yo le amo. Muy bien. Ustedes pueden tomar asiento allá, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 52. Tiene usted un sentir muy raro, ¿no es así, hermana? Esa alergia nunca más la molestará a usted. Usted puede irse a casa ahora y ser sana. Jesucristo la sana completamente. ¿Ven cuán bueno es él? Tengan fe. Esta señora anciana sentada allí llorando, ¿ven? Ahí está esa luz sobre ella. Esa condición bronquial se le fue, hermana. Usted también puede irse a casa y ser sana. Jesucristo la sana completamente. El mensaje que yo he predicado en esta noche de que Él es el mismo. Regresar al principio. Usted puede tocar su manto. Él es exactamente un sumo sacerdote en esta noche, igualmente como Él lo fue en ese entonces, que puede ser tocado por... ¿Repartió Él también tarjetas de oración allá atrás? ¿Él dijo que repartió algunas más? Llamemos a unos cuantos de ellos aquí arriba ahora, para que la gente que tiene una tarjeta de oración, no necesitamos sino solo unos cuantos de ellos. Empecemos, para que se pueda orar por ellos. Si podemos formar una pequeña fila por aquí rápidamente. Veamos, ¿en dónde empezamos? Llamamos del 1 al 50. ¿Anoche no fue así? Tomemos la última, ¿correcto? Él dijo que él estaría donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en sus medios. 53. Ahora, ¿es él el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Le creen ustedes a él ser el mismo? El mismo en esencia, el mismo en poder. La única esta noche es que él está usando y carne. Su carne está a la diestra del trono de Dios en majestad y en gloria. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Oh, qué cosa tan maravillosa. Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado en los cielos. Y todas esas almas de mortales que están bajo el altar miran hacia arriba y ven ese cuerpo puesto allí. Ese cuerpo. Oh, me siento religioso. ¿Qué cuerpo? ¿Se fijaron ustedes allá en Egipto? A ellos se les dio un cuerpo. Un tipo de Jesús en todo aspecto. Ese cuerpo yacía allí. Y todo israelita. En la espalda y con todos de los egipcios. Caminaba allí y miraba ese ataúd y miraba ese sarcófago. Allí yacía el cuerpo de José y sabía que algún día ellos saldrían de allí. Ellos iban a salir en cuanto levantaran a ese cuerpo de ese sarcófago y ellos se lo llevarían. Ellos se iban a ir con él. 54.
De esa misma manera es en el cielo. Esas almas bajo el altar, clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ellos son como teofanías allá, pero miren, ellos están recurriendo a ese cuerpo del Hijo de Dios, sentado allá. Algún día, Él se levantará de ese trono. Ahí lo tienen ustedes, esos que están en Cristo. Dios traerá con Él en la resurrección. Ellos tomarán. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y luego, nosotros seremos como Él. Lo veremos a Él como Él es. Comeremos la cena de la boda con Él y por siempre estaremos con el Señor. ¿No es eso maravilloso? Envió su Espíritu Santo aquí abajo para entrar en nuestra carne, la cual Él ha santificado con su propia sangre. ¿Creen ustedes en santificación? Ser santos como yo soy santo. Ahora, ustedes no pueden ser santos. Yo no estoy dependiendo en mi santidad. Yo no tengo, pero yo estoy dependiendo en su santidad. Es su santidad a la que yo estoy recurriendo. No lo que, bueno, no lo que yo era, sino lo que Él es. Eso es. Regresen al principio. Allí está Jesucristo, el mismo ayer. Párrafo 55. Pónganlos a todos en una fila. Muy bien. Ahora, el Señor los bendiga. Oh, hermano, eso suena muy bien. ¿Están listos? Detengámonos un momento con algunas de estas personas. ¿Somos desconocidos el uno del otro, señora? Sí, somos. Yo sencillamente me siento tan lleno del Espíritu Santo en esta noche. Sencillamente me siento como que estoy rebosando. Es sencillamente. Obviamente, oh, quisiera que se quedara de esta manera, que nunca se vaya. Ustedes están creyendo. Esta es una noche en la que cualquier cosa puede suceder. Ahora, si yo pudiera sanarla y no lo hiciera, sería una persona horrible. Pero yo no puedo sanarla a usted. Pero si Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual la ha sanado, si es que usted está enferma, yo no sé, pero si es que Él la ha sanado y viniera aquí y probara que Él está parado aquí obrando a través de mi carne, a través de su carne, para que usted crea que Él envió este mensaje y que Él está aquí para confirmar este mensaje, y haría algo aquí, igual que Él le hizo a la mujer en el pozo, ¿la haría usted creer en Él? ¿No habría entonces ninguna sombra de duda? Si Él sabe lo que ha sido usted, seguramente que Él sabe lo que usted será. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este compañerismo. Por el tiempo vamos a despedirnos. Sin antes del día de mañana, si Dios nos da un día más, continuaremos con este glorioso mensaje. Más del principio no fue así, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 6 de marzo del año 1960. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos has dado en esta noche, Señor. Tú nos has dicho tantas cosas y lo más principal es de que tenemos que regresar al principio. Tú dijiste que hemos dejado en el tiempo, en la fiesta de Pentecostés. Pero ¿cómo es eso de fiesta de Pentecostés si ese es tu programa, oh Padre? Pero tú nos has dado a conocer. Habían siete fiestas, Señor: Pascuas, Panes sin Levadura, Primicias, Pentecostés, Fiesta de las Trompetas, de Expiación y Tabernáculos, oh Padre amado. Eso fue tu programa. Cuando Jesús vino en la escena, tu Hijo Jesús se fue y ahí ha quedado, Señor, en estos 2000 años, y por eso que tú nos dices que regresemos. Todas las iglesias, como dice, nosotros deberíamos regresar al principio, regresar a donde dejamos a Jesús, regresar a donde la iglesia lo dejó a Él. La iglesia lo dejó a Él en la fiesta de Pentecostés. Oh, Padre amado, entonces nos ha hecho claro, Señor, que tenemos que volver a ver a Jesús. Porque tú dijiste con este mensaje, más del principio no fue así. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes y tu compañerismo, Padre. Te lo pedimos que nos unjas en cada uno de vosotros, porque hemos acercado humildemente, oh Padre,
porque queremos conocer, alimentarnos, como dice Apocalipsis 18:11, que debemos comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Salud, mis hermanos, hermana Erika, hermana Edith, hermana Rosalia, hermana Margarita. Dios le bendiga, hermana Reina. Salud, hermana Erika. Thank you.
Jesucristo recibió su nombre, el pintor de usted.